Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya es jueves y ya estamos aquí. En Hiperfocal de Fotomecánica, soy Ramón Fregoso. Me da mucho gusto que nos acompañen, como todos los jueves, en Hiperfocal, donde queremos que todo quede en foco. Tenemos un tema hoy sabrosísimo. Ese es, ese es el, el, el término para el programa de hoy, y estoy seguro que lo van a disfrutar mucho porque, como siempre, tenemos a tres verdaderos maestros en la materia. Hoy vamos a hablar de fotografía de gastronomía, fotografía de alimentos. Así es que va a estar, va a estar sabrosona. Antes, pues vámonos a los anuncios parroquiales. Ya saben que todos los jueves arrancamos con las cosas que hay. Le agradezco mucho a Fernando Ferretis que me hizo notar el anuncio de la SAIS ZX1. SAIS saca su propia cámara ya eh, fotográfica, una cámara digital, muy interesante interesante la propuesta, habrá que ver habrá que ver qué tal jala, cómo, cómo está el asunto, porque es un juguetito de seis mil dólares, si me permiten, les voy, les voy a mostrar las fotos de este, de este cacharrito está a toda por lo interesante que es no. ustedes, ustedes saquen sus propias, sus propias con, eh, conclusiones Ahí la tienen, esta es la famosa Size ZX1. Nada más cuesta 6 mil dólares. Son 37 megapíxeles, un sensor de full frame, sensor de pantalla completa. Un lente fijo no se puede cambiar de 35 milímetros F2, obviamente un lente Zeiss, un lente adaptado específicamente para cubrir y trabajar bien sobre el sensor de esta cámara, lo cual pues hace pensar, conociendo cómo son los señores de Zeiss, que eh, ópticamente será una verdadera maravilla. El, el visor va a ser electrónico. En este caso en la foto no lo tiene, no lo tiene puesto, pero ahí se ve la zapata del flash que está cubierta. Tiene esos dos diales con los cuales se controla apertura, velocidad y, y demás, demás tarugadas. Tiene hasta un 8000 de velocidad. Y aquí viene la cosa interesante. El pantallón está gigantesco, 4.3 pulgadas, touchscreen. Y esta cámara funciona en base a una variante de Android que va a venir eh, incluido dentro del software que trae la cámara una versión especial de Lightroom para que puedan editar las fotos adentro de la misma cámara. Qué tal es, cómo va a jalar, qué tan rápido, qué tan práctico, quién sabe. Habrá que verlo, porque además, bueno, trae eh, Wi-Fi, trae Bluetooth, va a traer no va a traer lectora de tarjetas. Por primera vez tenemos una cámara de estas, o si estoy equivocado, por favor, corríjanme, pero va a traer un disco duro de 512 GB de estado sólido. El, el shot, el obturador, es de hojas, es obturador central, como, como lo era en las, cam, en, en las Hassel y en todas estas, así es que va a haber sincronización con el flash en todas las velocidades. Esta cámara va a sincronizar a 8000, va a sincronizar. A, a un 30 a un 15 y así está por delante seis mil dólares este es el juguetito que nos anuncian esta semana se espera que salga ya a finales de octubre y pues pinta pinta muy interesante el asunto este y el otro es nikon presenta ya por fin el reporte de este año y muy preocupante muy, muy preocupante. no Este reporte es al 31 de marzo. Todavía no trae todos los, los temas de, de la pandemia, de cómo les afectó, cómo les pegó la pandemia a Nikon. Pero trae una caída en el segmento de imagen, en el segmento de cámaras, fuertisísima comparada con el año pasado. Curiosamente, el, el área que le reportó más, el que le reportó ganancias inferiores a las que tuvieron el año pasado, son las Mirrorless. Con las Mirrorless eh, y sus lentes, Nikon está, está haciendo buen negocio, pero la pregunta es si esto será suficiente para poder ya terminar con todos los rumores que desde hace un par de meses se soltaron muy fuertes de que Nikon va a tener que vender su división de fotografía, lo cual, independientemente de que yo soy un fanático de Nikon y un, y un usuario de Nikon desde hace muchos años, sería una verdadera tragedia para el mercado. Ojalá que eso no suceda. Y al mismo tiempo, esta semana, Nikon en Alemania, la página de Nikon en Alemania, anuncia que ya se descontinúa la... Eh, la F6, que ya llevaba un buen rato pues ahí, sobreviviendo, la, la, la seguían manteniendo. En la página de Japón no dicen que la hayan descontinuado. Descontinúan ya la D5, lo cual es lógico porque ya está ahí la, la, D6, ya, la D6 ya se está vendiendo y está aparentemente jalando bien en ventas la cámara. Se descontinúa el flash SB300, por si alguien lo tenía, ya es, es pasa a la lista de los desahuciados. Y también se des, eh, se desahucian a un montón de lentes AIS, entre otros el 51.2 AIS, que es una chulada de lentes, un lente verdaderamente extraordinario, y se los digo por experiencia, porque tengo la fortuna de tener uno de esos lentes. Pero pues era lógico que se tuviera que descontinuar, puesto que acaban de lanzar su lente, si no me equivoco, 55 o 58 milímetros eh, 1.2 HS del modelo es hecho para las, las cámaras mirrorless de Nikon. Esto es lo que se está anunciando el día de hoy. Y bueno, pues esto es esto es lo que tenemos, pero vamos vamos a nuestros invitados, el día de hoy vamos a saludar a todos los que como todos los jueves nos están acompañando, ya está por aquí José Cano desde Puebla, Laura Díaz desde, desde el cuarto del lado, mi Laurita, eh, Eric Espíritu, Fernando Ferretis, como siempre, mi querido Fer, Zurita Alejandro, Roberto Maya, que por aquí anda, José Ramón Cetina, mi Tocayo, José Elías, José Ortiz, Ulises Escobar ya anda por acá. Hola, mi querido Ulises. Este, Joe Lawrence, Laura Elena, Luz Elena Valenzuela, perdón, desde Hermosillo está con nosotros. Karin Edelweiss, por supuesto. Eh, Carolina Miranda Izumi y Víctor Carrión, entre los que están aquí. Víctor desde Querétaro, muchas gracias, gracias que están con nosotros. Y vámonos a las presentaciones. Ahora sí que a lo que te truje, chencha, porque tenemos tres fotografazos, como todos los jueves. Déjenme acordarme cómo se hace este asunto y vamos a empezar, eh, como siempre, en orden alfabético, así es que arrancamos con Carlos Urquijo. Carlos tiene un máster en Business Administration por la Universidad de Anáhuac del Norte, un máster en liderazgo empresarial por la, el Instituto EADA de Barcelona. Tiene seis años y medio trabajando en Le Cordon Bleu en su sede institucional en la Ciudad de México, iniciando como gerente administrativo. Durante cuatro años estuvo dirigiendo el área, estableciendo mecanismos de control administrativo. Después de ese tiempo fue nombrado como director de marketing de la institución, puesto en el que se desempeña actualmente. Es fotógrafo con su empresa que se llama Foto, Fotos Mentales Media, ha realizado trabajos de fotografía gastronómica para Le Cordon Bleu en México, para IHOP, hoteles de NH, Pastelería Mallorca, entre otros. Su trabajo ha sido publicado como material promocional en las revistas Food and Wine, El Gourmet de México, así como Food and Wine, que ya, ya lo había mencionado, y la revista Hola. Cuenta con un programa en su perfil de Instagram, que es, es fotosmentales, donde bajo el formato de entrevistas a personas con una historia de vida que inspira a la audiencia a continuar realizando sus sueños y trabajos. Un programa de verdad súper interesante. Yo he visto un par de capítulos de, del programa de Carlos y lo disfruto mucho. Con más de 95 episodios, he entrevistado a personajes como los chefs Aquiles Vázquez, Carlos Gaitán, ganador de la estrella, de la estrella Michelin, al vocalista. De la banda Allison, Eric Canales, al chef Pepe Salinas, al chef Lalo Plasencia, a la chef Ana Martorell, a fotógrafos de renombre internacional como Fer Juaristi, Emma Lozano, Antonio Saucedo, entre otros. En la parte pedagógica, en la Universidad Anáhuac del Norte, realiza cada año la clase Introducción a la Fotografía Digital. Y ha diseñado, impartido workshops de fotografía gastronómica y actualmente imparte clases particulares de fotografía gastronómica, talleres de tácticas de negocios, que por ahí nos, nos, nos dijo que nos, nos, nos va a anunciar uno muy interesante para todos los que quieren hacer negocio con la fotografía. Así es que pues le doy la más cordial bienvenida. Qué privilegio, qué gusto que estés con nosotros, mi querido Carlos. Bienvenido. Hola, hola Ramón, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como para Fotomecánica. Para mí es... Eh, pues un honor estar aquí contigo, este, con los grandes invitados también que van a estar también a, acá y, y, y bueno, feliz de estar hoy compartiendo con ustedes una de las cosas que más me apasiona, que es el tema de la gastronomía, combinado con también otra cosa que me apasiona, creo que mucho más que la gastronomía, que es el tema de la fotografía, ¿verdad? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos, de verdad es un, es un honor. Y nuestro siguiente invitado mi querido amigo Gustavo López Rebollar, él nació en la Ciudad de México en el 69, dice. Y nos dice él: Mi primer contacto con la fotografía fue en un taller de foto en la preparatoria, donde realmente no entendí nada. Estudié fotografía en la Activa de Coyoacán hace 30 años. Mi primer trabajo fue como asistente en un estudio donde aprendí más que en la escuela, trabajando en formato de 4x5 con una sinarpe y revelando a mano todos los días transparencias en ese formato. Una gran experiencia. Después monté un pequeño estudio haciendo fotografía de producto, casi todo en formato 4x5. Con una CINAR F2 que me ayudó a comprar mi papá. Le sacaba la vuelta a hacer fotos de comida por creer que era muy difícil. El primer trabajo de fotos de alimentos que hice fue para la fuente de sodas de Sam's Club. Cuando recién había llegado a México, la ironía de ese trabajo fue que el que me dirigía era el estilista de alimentos que contraté. Él me decía cómo tomar las fotos porque yo no tenía ni idea de qué hacer. Con el tiempo empecé a hacer fotos de, más fotos de alimentos y ya llevo 20 años haciéndolo, colaborando con marcas editoriales del medio gastronómico, dedicándome casi exclusivamente a los, a los alimentos por 15 años. Me considero afortunado de que mi trabajo sea a la vez mi hobby y en mi tiempo libre me gusta ir al desierto de los leones a buscar... Hongos para fotografiarlos. Además, empecé un proyecto personal en el tema de la comida, una serie de fotos de rebanadas de frutas y verduras que sigo aún sigo explorando y con la que me gustaría hacer un día una exposición. Si ustedes no han entrado a Hagamos Foto, no pertenecen al grupo de Hagamos Foto en Facebook, ahí Gustavo ha estado subiendo estas fotos y son Simple y sencillamente deliciosas. Son unas fotos de verdad increíbles en donde corta. Al ratito, ya las ya, ya habrán visto ustedes ahorita en el video algunas y ya platicaremos de ellos, de ellas. Desde hace tres años trabaja de tiempo completo como coordinador de producción en Kiwi Limón, una plataforma de internet y redes sociales especializada en alimentos. Mi querido Gustavo, qué privilegio, qué gusto que nos acompañes. Hello. Ramón, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a Fotomecánica. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Es, el, el placer es nuestro completamente, mi querido Gustavo. Y cerramos las presentaciones, ni más ni menos que con Luis Hernández. Y dice, inicio en la fotografía como hobby de manera autodidacta y con estudios en Kodak Mexicana y en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa. En la Secretaría de Turismo, él se encargó del archivo fotográfico tomando fotografías también para los folletos. Después empieza a colaborar con la revista Cocina Fácil y dice que en ese momento empezó a tener contacto con la foto de comida y decidió, por lo tanto, iniciar como fotógrafo freelance. Continuó haciendo fotos en la misma revista y otras más. Y después hizo por varios años una guía de restaurantes para American Express. En ese andar se adentró cada vez más en la fotografía gastronómica hasta llegar a tener más de 30 años de experiencia en la fotografía profesional en este campo, en su mayoría de gastronomía para editorial, complementando con fotografía comercial, industrial y producto. Las fotos de Luis han sido publicadas por Editorial Mango, por Cocina Fácil, por Good Housekeeping, por Menú Diario, Cocina con Alegría, Chef Yolo, con Nacho Urquiza, ha he hecho tres libros, porque comer es un placer, los tres ganadores en 2008, 2010 y 2012 del Gourmand Award en París, Francia. También ha hecho varios recetarios para Nestlé, para Herdes y con sabor a Sambors hizo la foto de portada. Él editó en el 2012 un libro de recetas con fotos de su autoría que se tituló de chile de dulce y un poquito de manteca, el cual gana, ganó también el Gourmand Award en China. Desde, 2007, desde 2017 lleva la dirección de foto y video en Kiwi Limón, donde son pues, líderes en habla hispana de creación de contenidos de recetas. Y me da mucho gusto recibir aquí con nosotros hoy a Luis Hernández. Luis, qué privilegio, muchas gracias. No te escuchamos, Luis, a ver. ¿Eh? Ahí. Perdón. Sí, Ahora sí, ya. Este. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, a los amigos de Fotomecánica, amigos de hace tiempo, y este, y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Y este, y bueno, pues antes que nada también a ti, gracias por la invitación. No, al contrario, con Luis, la lo verdad. Muchas <laughs> gracias a los tres por aceptar. Qué privilegio estar con gente de, 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 de su talla y de su experiencia. A ver, platíqueme. ¿Qué es? La foto de, de alimentos. Que, uh, rápidamente, una, una, una definición rápida, porque yo veo cuando hablamos de fotos de alimentos que el universo se hace muy grande, ¿no? Y desde las fotos esas todas truqueadas de las hamburguesas de las cadenas gringas hasta los platillos de superlujo de los restaurantes más elegantes. ¿Qué es la foto de alimentos, Carlos? Wow, que, qué? <laughs> no lo sé. La verdad, qué pregunta me acabas de hacer. <laughs> no sabría decirte algo. ¿Qué, ¿Qué es la foto de alimento? Wow. Nunca la había pensado como tal para poderla definir, Ramón, y, y de verdad se me complica en ese momento. Mejor te diría que para mí no qué es, sino que siento con una foto de alimento, y para mí Venga. que es sentir en una foto de alimento es te dé hambre, se te antoje y quieras, donde la veas, en una revista, en un monitor, en una publicidad, que quieras casi irte por ella y querértela comer, ¿no? este Para mí para mí eso es lo que se siente, y en lo personal se siente como un tema de, 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 de ¿cómo te explicaré? De un gusto. De decir esto, aquí se mueve, ¿no? Una vez me preguntaron cómo sé cuando una foto es buena y nunca he podido explicarlo porque se sienta aquí adentro. Es como algo aquí está aquí adentro que algo me dice que está bien, pero no te lo puedo explicar. Es un sentimiento que es un poco complicado de decir porque son sentimientos, ¿no? Para mí, te digo, no qué es, sino qué se siente es algo que se antoje, es algo que quieras comerte en el momento y que, pues, como se dice, estés babeando por llegar a ese platillo, ¿no? Como perro de Pablo. Más, más o menos, como perro en mercado, ¿no? O en carnicería que se dice. <laughs> Gustavo, ¿tú qué? Mira, yo coincido en Carlos en, en, en gran parte. O sea, yo creo que la, la, la foto de comida es antojo. Es, hay, hay por ahí un, un dicho que dice de la vista nace el antojo. Y yo creo que es eso. O sea, es ver una imagen y que digas qué rico. O sea, yo quiero probar eso. Eh, hay, hay algo que siempre le comento a la gente que, que, que trabaja conmigo o que por primera vez está en una sesión de fotos y es que muchas veces en una sesión de fotos que dura todo el día haces el corte a comer y si después de comer estás tomando una foto y la ves y se te antoja, la foto va a estar extraordinaria porque si acabando de comer algo se te antoja es que la foto está muy bien hecha y, y sí, o sea, es es algo que no lo, sé, no lo sabes explicar, pero, pero lo sientes. Yo, yo creo que esa es una muy buena explicación, como lo dice Carlos. Luis, en tu caso. Ok, sí, pues bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Carlos y Gustavo. Realmente yo pienso que hacer una foto de comida es pues también como hacer una receta, ¿no? Y la finalidad finalmente es, pues que se te antoje, ¿no? Que te evoque a decir, híjole, yo me lo quiero comer uno le pone todo el amor para hacer estas cosas y yo creo que, pues sí, si te ibas como a preparar un pastel, ¿no? Entonces, tiene que reunir ciertos ingredientes para que sea el platillo ideal y digas, bueno, yo esa foto me la quiero comer, ¿no? Entonces, finalmente, la finalidad de la foto de comida pues es que se te antoje, ¿no? Obviamente, pues hay otras cosas que, que evocan a la a la convivencia, a la reunión familiar, todo eso que es lo que nos reúne a todos en la mesa, pero finalmente pues una foto es como una receta que se te antoje y diga yo me lo quiero comer. Ahora hemos visto mucho, sobre todo en, en, en los últimos meses eh, en, en internet, en Facebook y por todos lados. Hace poco veía yo un, un, un programa Carlita Bolaños hacía para fotomecánica un programa con eh, mi querido y admirado Benjamín Vargas, que también es un fotografazo de alimentos, uh -huh. y se centraron mucho en todos los trucos y las tranzas. <laughs> <laughs> y, 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 y lo digo con mucho respeto, sí, pero pues sí, al sí. final de cuentas, cuando te enteras, te da mucho coraje, ¿no? Como consumidor, que la leche no es leche, que es resistol que la carne no está ni siquiera cocinada, que está maquillada, que la pintaron, que le echaron en lugar de a los hotcakes les echan aceite de coche ¿Sí? y que para que las cosas se vean más ricas no, 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 ¿dónde está el límite en eso? No? Pues mira, o sea, si me permiten, yo, yo mucho tiempo estuve trabajando en foto editorial, digo, la, la mayor parte de, de mi trabajo fue trabajo editorial y realmente y, y bueno inclusive ahora que estamos haciendo videos en, en Kiblimon la idea es también pues que la gente se dé cuenta que es cre o sea que sea creíble no o sea claro. yo mucho tiempo te digo yo trabajé fotos de eh, en editorial y créeme que la mayoría de los platillos no lo comíamos todo entonces yo prefería trabajar rápido y recurrir tener ciertos recursos para que la foto se antojara pero no recurrir a eso de ponerle aceite de coche, resistol y todo eso, porque a lo mejor creo que eso va más del lado de la foto más publicitario o comercial. La foto editorial yo creo que es bajarse al nivel del, del consumidor, el que va a ver la foto y va a decir es que pues no me va a dar miedo preparar ese platillo, ¿no? Y de alguna forma tiene que ser creíble de lo que tú me vas a dar como receta y, y el resultado que vas a tener como, como platillo final. Entonces, este, yo te digo, en mi experiencia, pocas veces maquillamos este, la comida, sobre todo en editorial, para, este, pues para que, que la gente se dé cuenta que sí le va a salir la receta, ¿no? Gustavo. Ah, oh, perdón, Carlos. No, 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 Gustavo, por favor, Gustavo. Gracias, gracias. Sí, sí, eh, yo creo que sí, yo creo que ha cambiado un poco ahorita eh, con el paso del tiempo eh, la forma de fotografiar la comida. Hace algunos años la fotografía tenía que ser, la comida tenía que ser perfecta. No, no podía tener ningún defecto, eh, sobre todo en el tema de la publicidad, ¿no? No 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 se aceptaba que tuviera una migajita, una burbujita y cosas así. Ahorita yo creo que ya la tendencia es a que la comida sea más realista, como decía Luis, que un plato pueda estar un poquito sucio de migajas, o sea, que parezca que realmente es de, a de veras. Eh, la, la, la fotografía que, que la veías si y parecía irreal, yo creo que ya no se está haciendo tanto. Yo, yo comparo este, este tipo de, de fotografía de comida del antes y el después con, con las modelos que salen en las, en las portadas de las revistas, estas de TV Notas y eso, que están retocadísimas, pero la chava que está ahí no existe. No, claro. Tú te la encuentras en el súper ni la volteas claro. a ver porque así no es ella, ¿no? Había un comercial. Eh, de la fundación Dove para la autoestima de la mujer hace algunos años que te sacaban es muy bueno. en un en un lapso muy corto de tiempo cómo maquillaban a una modelo desde cero hasta que aparecía el billboard en la calle y la chava que aparecía en el billboard en la calle no era no existía porque la modelo la maquillaron la retocaron le agrandaron los ojos le estiraron el cuello le agrandaron las bubis, todo entonces, la chava que está en el, en el, en el, en el espectacular, tú dices, oye, yo, yo quiero conocer a esa chava. Pues no puedes porque no, no existe. Y eso yo creo que ahora ya, ya antes pasaba así con la comida y hoy en día eso ya ha cambiado. Ya es más realista la comida. O sea, ya es más para que la gente vea que algo sí sí es de, a de veras, que lo puede cocinar y que, y que pues es más tangible. ¿no? no es tan perfecto porque la comida no es perfecta. Carlos. Sí, de acuerdo. Me dijeron muy bien tanto Luis como, como Gustavo, ¿no? Yo creo que, que ha sido un cambio cultural, social, ¿no? Para mí es el, el buscar ya algo más, mucho más auténtico, mucho más realista. Y sí, si partimos, si ponemos como ejemplo la, la fotografía publicitaria, sí, hay muchísimos trucos, ¿no? Como bien decía Gustavo, también en maquillaje hay muchísimos trucos, ¿no? En beauty hay muchísimos trucos, en paisaje hay muchísimos, o sea, todas tienen sus asegúnes, ¿no? Sí, tal vez el tema de la comida se vuelve un poco más sensible porque a fin de cuentas comemos todos y es algo que es un común denominador para todo el ser humano. Pero, pero, pero sí, o sea, los fotógrafos gastos tenemos algunos trucos. Yo creo que ahora el truco se ha centrado más en la iluminación, se ha centrado más ahora en, en, en los encuadres, en el ángulo, pero, y, y estamos dejando un poquito más, y no un poquito más, estamos dejando que el producto sea más real no más palpable, ¿no? Y, y venimos del ejemplo, creo que lo mencionabas en algún momento, de estas famosas hamburguesas de la M mayúscula americanas, Madonna, donde las vemos dilo, dilo, de McDonald's, verdad, ok, de McDonald's, donde se ven unas hamburguesas de un tamaño brutal y te las van en un cajito y cuando la abres dices. Una cosa aplastada sí, dolorosa, claro, que es, no se antoja, que, ¿no? Claro, ¿qué es esto, no? Yo no los talleres que doy. Claro, o sea, yo los talleres que doy pongo ese ejemplo y es, ¿les pasa, no? Pues sí. Entonces, busca, buscamos ahora, tanto en la parte editorial, redes sociales, página web, eh, todo lo que ahora se maneja, eh, que la comida sea mucho más realista y que, y que la experiencia del usuario sea real. Es decir, lo que están viendo en la foto se lo están comiendo. Si sí hay trucos, por ejemplo, la hamburguesa, yo te diría, o algún sándwich, normalmente hacia los lados tiende a caerse por gravedad y tema natural. Y lo que no ocasión, o el tema de una hamburguesa, a veces los ingredientes como una lechuga o un tomate están muy metidos. Lo sacamos un poco o metes algunos palillitos nada más para levantar pero no lo haces falso, la carne si sí es carne, la lechuga si sí es lechuga, el tomate si sí es tomate, claro. no y el queso si sí es queso, o sea, sí seguimos haciéndolo, pero no a ese nivel en el que antes el helado, pues, y otro ejemplo, por ejemplo, el tema del helado que antes era, bueno, todavía se sigue utilizando el tema del puré de papa pintado, ahora claro. imagínate, tú no haces un helado por ocho horas no, con no, una no, iluminación, no, no claro. nadie no, nada te lo va a aguantar, no, o sea, entonces... hay, hay cosas, como en el caso del helado, que sí las tienes que truquear porque si no, no hay manera de hacerlas. No hay forma, no hay manera. Pero la idea es que se vea lo más realista ah, sí. posible. Uh -huh, claro. este, el helado el, el yo creo que es el ejemplo más claro para, para truquear un alimento, ¿no? Porque no, no existe una forma de fotografiar un helado que esté abajo de las luces Media hora y que no se. Que no, no le, se le pase derraba. nada, ¿no? claro. ¿no? claro uh -huh. sí. O una carne que no se echa, o sea, que se vea más seca, pues le agregas un poquito de aceite, cosas o así sea, existen, pero, pero bueno, son, son trucos que tenemos los fotógrafos de gastro que van menos ahora y porque estamos tirando un poquito más y, y porque el, el, el comensal y el, y el visor o, o el espectador también pide productos más realistas, ¿no? Mientras claro. no nos obliguen a comerse sus platillos al final, <risa> <risa> no hay bronca. No. Ahora sí, como dicen en la Cámara sí, de ¿sí? Diputados, por alusiones personales, le damos la voz a mi querido Benjamín Vargas, que dice: sí, Ramón, yo hablé de foto publicitaria para empates, y esta tiene que ser perfecta. Pues, sí, 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 claro. Y, y no es lo mismo retratar. Unas hamburguesas que se producen en línea y que van saliendo una tras otra, una tras otra, una tras otra, y que la receta es exactamente igual que retratar el platillo de Patricia Quintana o de alguno de estos grandes claro. hombres, ¿no? Fíjate, y fíjate, eh, Ramón, y haciéndole suena lo que decía Benjamín, yo una, una vez tuve la oportunidad de estar en un taller con Nacho Urquiza en, cuando comenzaba, y él platicaba de la foto de Nestlé, no de perdón, de la lechera. Todos recordamos esta foto en el Pack de la Lechera, que es el un. Clan. Es un flan donde está cayendo eh, uh -huh. el, 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 la el... gotita. Sí. Claro, y él platicaba que tenía cerca de su estudio cerca de 50 a 40 flanes y estuvieron partiendo uno por uno hasta que encontraron el perfecto, ¿no? No hay maquillaje, entre comillas, pero tienes un chorro de producto hasta que encontraron el perfecto, ¿no? Entonces, claro. sí pasa. Y en tema de publicitario, hay mucho de postproducción, hay mucho de edición, hay muchísimo, ¿no? Y el curiosamente, producto. yo creo que es más difícil fotografiar Técnicamente en, en cuestión de cómo se arma y cómo se ilumina y eso una hamburguesa sí, que es claro. un platillo gourmet, digamos. Sí, ¿por qué? Porque sí. porque todo tiene que estar en un lugar preciso. El platillo gourmet lo, lo, lo prepara un chef y pues le hace como y nadie lo conoce y nadie, y nadie lo, lo conoce. Le da tierra. una pincelada y le espolvorea y esas cosas y es la obra del chef. Sí, es muy eh, es la, más la sencillo. La hamburguesa o el sándwich. Pues todo el mundo come hamburguesa y todo el mundo come sándwich. Entonces, ahí tienes que ver que trae mayonesa y que trae katsup y que trae lechuga y que trae una rebanada y queso y el queso se tiene que ver calientito. La dificultad de una cosa tan banal como una hamburguesa es muy es brutal. Difícil que se vea así de banal, por decirlo así, cosa que se vea natural y que se vea. Obviamente, la hamburguesa que está en la marquesina del menú de McDonald's y eso nunca va a ser la que te sirven pero el chiste es que la veas y lo que decíamos, que se te antoje, ¿no? Que yo, yo quiero esa hamburguesa. Claro. Que la gente sabe que la que le va a llegar en su plat, en su charola no se ve así. Correcto, Luis. Sí, finalmente este digo, no no quiero decir que, que yo finalmente toda la comida que sacaba no recurría a sus recursos, ¿no? Finalmente son recursos, ¿no? O sea, el hecho de tener un economo que te ayude en la, en preparar un platillo y todo eso es porque el nivel de perfección que necesitas, dependiendo del proyecto que vas a hacer, pues tú para un empaque no es lo mismo que sacar fotos en editorial. En editorial, en editorial es muy libre, ¿no? Tú puedes eh, y crear ciertas cosas, un ambiente, sí, todo tal. eso. Eh, eh, el, 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 la, la función de esa foto es diferente a un empaque, ¿no? Realmente para, para sacar un empaque, eh, pues sí, tienes que tener el nivel de perfección. Increíble, ¿no? O sea que todo esté impecable, todo eso. Y de alguna forma también, este, volviendo un poco a los ejemplos de la hamburguesa, por ejemplo, mucha gente me dice, es que esa foto de la hamburguesa no es como me la están mostrando. Entonces yo le digo, es que realmente tú, cuando ves una foto de una hamburguesa, dices, bueno, es que yo necesito ver todo lo que contiene esa hamburguesa. Y a ti no te sirven una hamburguesa con un piquito de katsu. <laughs> un poquito de cebolla, un poquito de pepinillos, es porque todo va dentro del pan y cuando te lo dan no te lo dan, no, no lo ves. Pero en algún momento cuando tú quieres ver esa foto, tú te guías en esa foto para ver qué ingredientes tiene. Y yo sé que esa hamburguesa tiene tocino, tiene mayonesa, tiene katsu, tiene pepinillos y todo, y que, la, y que la carne está perfecta, no está súper fresca. Entonces yo siento que tú... En tu foto tienes que eh, plasmar todo lo que tiene ese, esa, esa receta, ¿no? Y, 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 sí, perdón, Carlos. Ni, y, perdón, Lister, interrumpí, perdóname. No, 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 no. Ah, y, yo, que... yo, y yo creo, redondeando lo que hizo Luis, que no se nos olvide una cosa, en la foto gastro, cuando son para clientes y no uso personal, la foto es para que venda. Claro. Y, y que venda el platillo. O sea, sí. ese es, la final, es el fin final. Dicho, sí se antoja, pero al final se antoja porque quieres que el comensal te, te lo pida. Entonces, que no se olvide que eso es lo que eh, es el fin final de la fotografía gastro. Es uno que se antoje, pero para el cliente le sirva para que él aumente sus ventas. Perdón, Luis, decías, decías hace rato, eh, uh -huh. no, 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 no conozco el término, y dijiste que el, el economista o el... El, no. ¿qué? <laughs> el ecónomo. El ecónomo, <laughs> eso. ¿Qué, ¿Qué es esto del ecónomo? <laughs> sí, mira... Eh, yo he trabajado con varias economas. La economa es la persona que hace el food styling, de, o sea, es el estilismo ah, de comida. Okay. Es el una, estilista, el estilista que maquilla es, el plato. Exacto. Lo que pasa es que yeah. yo una vez me pregunté le digo, "Oye, por qué le dicen economa? Entonces, eh, hace mucho tiempo cuando empieza, empezaba la, la carrera de gastronomía, parece que la carrera se llamaba más economía en alimentos, uh -huh. que era realmente el estudiar para la chef. Entonces, Ahí es donde surgió el término de economa, porque era la persona, la chef, que preparaba un platillo dedicado especialmente para fotografía. Y ahora, pues, ya el término ya es muy conocido dentro del, del medio de, de los fotógrafos, de que un economo es una persona que te va a preparar un platillo para que tú tengas una hamburguesa o un helado durante una hora y lo puedes fotografiar sin tener que preocuparte porque ya se te derritió, ya perdió la brillantez de la carne, porque, o una sopa, ¿no? O sea, tú te das cuenta que una sopa está fría cuando ya pierde ese brillo, ¿no? Entonces, o unos frijoles, o sea, si los frijoles ya se ven eh, que no tienen brillo y todo eso, pues te da la idea de que ese platillo está frío, ¿no? Entonces, un economo te va a presentar un platillo y créeme que es la clave para que una buena foto de gastronomía sí. eh, quede bien. Definitivamente el trabajo de, de, de un economo es va de la mano con el fotógrafo y es algo indispensable para, para sobre todo para fotos publicitarias. ¿no? Y, y, y en el caso de, de cuando ustedes trabajan para los grandes chefs, que además pues son, pues como todos son, son genios y como uh -huh. genios son unas vedettes y unas son súper sensibles claro. y no, no le toques, no lo muevas. ¿También utilizan al economo o el chef es como se lo entregó y que se freie a ver cómo sale la foto? ¿Cómo lo manejan eso, Carlos? En, 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 en mi caso, eh, es, es raro, lo, lo mencionaba ahora Gustavo como ejemplo, ¿no? El chef casi te da el, el plato, pero, o sea, casi no le tienes que mover absolutamente nada. Yo, yo te platico, si quieres, respondo a tu pregunta un poco cómo trabajo cuando es con chef, ¿no? Es, es, muy, es muy raro la vez que cuando estoy trabajando para un chef eh, tenga un economo de la mano, porque normalmente casi está todo el equipo a disposición del chef. ¿No? Entonces es el chef el que realmente hace el plato como per se. Yo me dedico a hacer más temas de composición e iluminación. Pero antes de presentar el plato, siempre hablo con el chef y le pregunto, uno, ¿de qué es el plato? Dos, los colores que tiene. Y tres, el, el plato donde lo va a montar. No, Es decir, ¿qué color es el plato y qué forma es? Y sí, si de, dependerá también si eh, en ocasiones puedo hacer alguna sugerencia. Y lo único que yo le digo al chef es, chef, ¿cuál, mi frente es este o sea, esta es la manera en que yo voy a retratar el, el, el plato, es mi frente, es, es como si yo fuera el comensal, y de ahí el chef va y te monta el plato, ¿no? Entonces, en ocasiones, si de repente, eh, por ejemplo, esta la foto que vemos ahorita del chicha, de este de, de, del pulpo, oye, un chicharo está por acá, me lo puedes poner aquí, oye, esta estas cositas negras que era como ajo rostizado, oye, me lo puedes poner un poquito más arriba, pero son como cambios muy muy chiquitos, ¿no? Porque efectivamente, es, es su plato es su creación, ¿no? mi, claro. mi función es que se vea espectacular que lo que ya es espectacular, que se vea todavía aún más. Entonces, trato yo de, de trabajar de la mano con él, decirle lo que yo estoy haciendo, platicarle, envolverlo dentro de la misma, de la misma sesión de fotos. Y, este, y ya está. Es poco lo que llego a mover, pero trabajo de esa manera con el chef, ¿no? Sí, Gustavo. Mira, irónicamente, a veces es más difícil trabajar con un chef que con un económico. Porque el, el, el chef no es económico, no, no, no sabe. Maquillar un platillo. No entiende de luces ni de perspectivas. No tiene por qué, ¿no? Y no tiene por qué, esa es función de nosotros. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y eh, muchas veces tú acabas dándole tips al chef sí. de a ver, échale aquí, ponle acá, eh, mojame tantito con aceite porque ya se secó y cosas así. Y te moja. Ese eh, ahí. <laughs> eh, porque porque no, tiene, no tiene ese bagaje de la, de la fotografía. A fin de cuentas, los ecónomos sí son chefs, o sea, los economos en algún momento de su carrera estudiaron para chefs o cocina y eso, y la vida los llevó por, por el, el, el trabajo de la fotografía o los comerciales y demás, entonces sí saben de cocina, pero ya tienen más el ojo del fotógrafo, ya saben más lo que necesita un platillo para que se vea bien en una fotografía, que un chef que no, que no tiene experiencia en el, en, el, en el medio de la fotografía. Y eh, y muchas veces, o sea, sí son muy celosos de sus platillos, como dice Carlos, es su obra. Entonces, claro. muchas veces tú como fotógrafo dices, híjole, pues es que le, le falta más salsa o le falta... Y no, 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 es que... Así o sea, es. Es, es un plato minimalista, ¿no? Un plato Nouvelle Cuisine Y no le pongas un chicharo más porque ya le rompes la, no, el, el equilibrio ese, y el balance y esas cosas, ¿no? ¿Y a poco tú dejarías que, que, que alguien te dijera, oye, métele más contraste o no, súbele no, más? No, a... es, es, lo mismo, es igual, ¿no? claro. Sí, es sí, igual, sí, sí. Pero es fíjate, fíjate. Y hay que ser respetuoso. Claro, ¿no? y somos, son artistas al igual que nosotros, ¿no? Entonces hay que entender ese proceso. Pero llega algo muy padre, Ronero, también lo que decía Gustavo, que ya después con el tiempo, el mismo chef, a mí me ha pasado varias veces que el mismo chef ya llega y me dice, oye, ¿cómo en plato, o qué color le pongo al plato. Le digo, a ver, chef, ¿qué vas a cocinar? Esto, esto es, qué colores tiene esto, oye, ¿qué tal este plato azul? ¿O qué tal este plato negro? Ah, me gusta. Y se van. Y de repente, al rato, oye, o, o un pastelero, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves estos colores? Entonces ya empiezan, porque empiezan a ver justo lo que se ha gustado, este ojo fotográfico, que nosotros somos más composición, colores, contrastes, luz, cómo se ve. Y, y el chef te vuelves casi un asesor en imagen el tema de cómo se ve su platillo porque efectivamente lo que acaban de decir, él se dedica al sabor, a la presentación, pero en el caso de nosotros somos mucho más visuales totalmente, claro sí. Luis, eh, ¿cómo es trabajar con los grandes chefs? Tú has trabajado con los grandes nombres de México, al igual que Carlos y, y Gustavo, pero por ahora sí que tú lo, tú lo has hecho por más tiempo. ¿Cómo es trabajar con esos señores que son genios, que tú los ves por lo que dicen los reportajes y a veces cuando vas a los restaurantes que uh -huh. pegan unos gritos en las cocinas que tienen un carácter <laughs> de los diez mil demonios? ¿Cómo es trabajar con ellos? Sí, pues mira, sí, sí, definitivamente es como decía Carlos, ¿no? Realmente. Uno tiene que también respetar la creación de, de, del chef, de que es un, su creación. Y yo creo que uno como fotógrafo tiene que rescatar pues la belleza de ese platillo, ¿no? O sea, tienes que destacar las texturas, el brillo, el volumen de la comida, entonces todo eso. Ahora, por eso es muy importante también la comunicación que tengas tú con el chef al inicio de la sesión para ver cómo va a emplatar. En algún momento... Eh, si tú tienes un platillo y dices, bueno, yo voy a tener un punto de vista de 30 grados o 45, que es el ángulo en el que la gente va a degustar ese platillo. Pero a lo mejor dice, no, mejor voy a montar los platillos para que mi toma sea cenital de arriba. Entonces, la estética del platillo también tiene, tiene que ir acorde a ese, esa comunicación que tengas tú de cómo quiere el chef también que plasmes tú ese platillo en tu fotografía, ¿no? Digo, yo realmente, este, pues sí, digo, trato de adaptarme a, a, a lo que quiera el chef, este, interpretar con su platillo y todo eso y pues a, sacarle provecho lo más posible a, a todo, ¿no? O sea, como te digo, que, que el platillo si es algo caliente, pues que tenga algo que sea humeante o que tenga un ambiente acorde también al platillo. Si es para cena, si es para desayuno, tú tienes que iluminar también de diferente forma, ¿no? Porque y de repente lo claro, puedes también, ¿no? Sí, todo el contexto, ¿no? Si es una cena elegante, si es algo casero, pues he, sacado, he sacado fotos hasta tacos de canasta, entonces tratas de emular ese ambiente, pues, para que vaya acorde al platillo, ¿no? Entonces a mí me tocó fotografiar en sus inicios, recuerdo muy bien el día que llegó a México de su viaje a Nueva York a Enrique olvera yo le fui a sacar unas fotos cuando iba apenas a inaugurar este su restaurante y, y fue por medio de una revista y yo ahí lo conocí ¿no? después a Miquel Alonso también apenas empezaba eh, trabajaba en el Tesca en el restaurante y este y sí pues así, así tuve contacto con eh, Mart, la hija de Marta Chapa eh, Lula Martín del Campo, este, y sí, te digo, pues por medio de las revistas tenía oportunidad de, de sacar algunas fotografías con ellos, pero realmente, pues sí, te digo, se trata de, pues, pues, hacerle justicia a, a los platillos de cada chef, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacen? Porque a los tres los veo bien flacos. Yo estaría hecho una ¡No! pelota haciendo ese programa. No, no, no creas. No, no has visto abajo de la cámara. Estamos a medio pecho, ¿eh? Sí. No, pues yo sí. Yo siempre he estado flaco. Luis es una varita de nardo, pero yo por eso encuadré, encuadré muy alta la cámara. Eso es lo malo y lo bueno de la foto gastro, ¿eh? La... Pero fíjate que es chistoso porque en algún momento te, te vas acostumbrando a ver la comida y te puedes estar muriendo de hambre y te aguanta. no le entras. No comes, claro. No dudas porque te hace que se vea más rica, ¿no? Fíjate que lo que yo hago eso, ¿eh? O sea, tal vez estoy muy cavernícola de mi parte, pero casi me obligo a que me esté muriendo de hambre porque se me tiene que antojar el plato, ¿sí? Es un tema muy arcaico, pero sí lo hago mucho, ¿eh? A mí, hace rato mencionaba, no recuerdo si eras tú Luis o Gustavo que mencionaba que después de comer, si te antojaba, debería estar bien. Es buena la foto yo a veces claro. casi no me gusta parar porque luego me sacío y ya como uh, bajo mi ritmo. No, te da se, el mal del puerco. Y da, es horrible, es horrible, porque a veces a veces da el mal del puerco nada más de ver. Entonces, claro, pero, ¿Sí? pero, pero yo creo que pruebas al, al hacer una pregunta. Estaba viendo en el chat y hacían una pregunta como de si probamos la comida o no. Este en ocasiones yo en mi caso sí la pruebo, eh, la mayoría trato de que no. Y si el chef te lo ofrece, no? Entonces, siempre no es un tema, ah, ya terminé la foto de la hamburguesa y ya tú estás venga, comiendo. ¿no? Claro, no. Hay que entender que es un producto que dio el chef, que cuesta al, al, sí, al, claro. al cliente. Si el cliente te dice, oigan, pueden comer, adelante. ¿No? Si no. no, no pasa absolutamente nada. Hay, hay algo que muchas veces en las sesiones de foto y eso hay, hay gente que no, no tiene experiencia en sesiones de foto y demás, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, un, un, un economo a lo mejor está haciendo un casting de este... Piezas de cereal, ¿no? De cajuelitas de cereal. Un casting de, de cereal. O algo así, y las está separando una chorola para escoger las mejores, y a lo mejor alguien que no sabe llega, se acerca y se empieza a comer no, no, las más no, no. ya están seleccionadas y eso. Sí. Cuando hay alguien sí. que no tiene experiencia, digo, siempre pregunta antes de comerte sí. algo, porque no sabes si está en un casting o si se puede comer, porque a lo mejor tiene algo. Hay, hay cosas que yo digo, a ver, ese. Ese sándwich o ese taco no se lo coman porque pica, porque sí. tiene alfileres o tiene palillos. Sí, sí, sí. Hay veces que tienen cosas adentro que no se pueden comer, que lo que, lo que hacen es que le mantienen la forma del taco o del sándwich o lo que sea. Si alguien que no sabe llega y lo muerde, pues se va a dar una picoteada en la boca. Entonces, es, es algo que siempre hay que saber. Es, ¿no? Esa es una forma de educar a tus asistentes. Espérate que a la mala. A mí me pasó mala. que un, un brownie con helado arriba y el, el helado pues era artificial, ¿no? Y llegó así y le entró, pero así con un bocado de aquellos y no, no, ya después me estaba odiando. Y dice, ¿por qué no me dijeron? Le digo, pues es que hay que preguntar, como dice Gustavo, ¿no? claro, claro. <laughs> Nos pregunta Lince Vázquez, que es uno de nuestros asiduos. Eh, participantes aquí en hiperfocal. Hola Ramón, entonces la producción de una fotografía de gastronomía debe ser el resultado de un trabajo en equipo entre el artista visual y un chef o un cocinero. Es correcto, ¿esto qué opinan? Sí, sí yo sí, creo que, que es 100% perro. correcto. Es una mancuerna. Este, el, el, tú puedes manejar las luces y la cámara extraordinariamente bien, pero sí, el platillo que estás fotografiando no está bien montado, bien preparado, bien maquillado, no, se, no va a lucir. Eh, a fin de cuentas, el zapatero a tus zapatos, ¿no? Eh, el el economo sabe su, su negocio, eh, sabe preparar la comida. El, los economos que están en el medio de la fotografía y de los comerciales y demás, ya saben de qué se trata este, este negocio y saben ya cómo prepararlo. Es un trabajo, es un binomio, a fin de cuentas. Y muchas veces cuando tú tienes un proyecto, ya sabiendo, dependiendo de qué tipo de comida es ese proyecto, a veces buscas a un económico o a otro economo, porque hay, hay economos que, que les sale mejor cierto tipo de platillos, ¿no? Hay economos que los helados les quedan muy bien, hay, hay economos que las hamburguesas les quedan muy bien, o hay economos que las sopas les quedan muy bien. Entonces, dependiendo del proyecto, muchas veces, ¿sabes qué? Este proyecto lo voy a hacer con fulanito o con, o con sultanito, porque ya es ya es su, su especialidad cierto tipo de alimentos. Entonces, sí, claro. ¿de quién es la foto? ¿Del economo o del fotógrafo? Pues es que es un trabajo en equipo. De los dos. <laughs> de los dos. O de los tres, si quieres, al chef o, pues o el, es que o el artista visual <laughs> o el productor. O sea, es... es eh, pues depende de las producciones, ¿no? Hay producciones que son... Tienes una, un director, un artista visual, un productor, eh, tienes al economo tienes al... O sea, es, es un trabajo de todos. Cada quien aporta una parte importante. Es como si dijeras... La, regresamos, tenemos la hamburguesa. Pues, ¿de quién es la hamburguesa? Del que produjo la carne o produjo el pan o sembró el tomate o hizo la mayonesa. Del ¿no? que es se le ocurrió un... juntarlos. Exacto. De él. Por eso yo creo que muchas veces... Ahí está la respuesta. Raíz, está, Ahí está la respuesta. <laughs> Ahí está la respuesta. O sea, ¿quién tiene el crédito, el albañil o el arquitecto? No, no, no es esa. <laughs> ¿No, Ahí, perdón, la tiene el arquitecto porque le dice al albañil dónde tiene que poner el ladrillo. Pero, Pero sin el el albañil, albañil no hay nada que hacer, el arquitecto ¿verdad? no lo puede hacer. De acuerdo. <laughs> en los libros sí, o en las revistas sí, se pone el crédito de los dos. ¿Ah, sí? No, estilismo por fulanito, fotografía por fulanito. Porque... Pues a fin de cuentas cada uno hace su chamba para que el resultado salga. Claro. Pero nada más ustedes les dicen economos, ¿no? Yo en mi vida había oído ese término. ¿Sabes? ¿Sabes qué es? Eh, sí, es, es raro yo también cuando menciono economo, es como que economía, justo. ¿Cómo llevas a un economo, un economista en sesión de fotos de comida? No. Uh -huh. Yo creo que ahora ha, ha migrado un poquito, ha evolucionado un poquito a food stylish. La llaman, sí, ¿no? O al, maquillista de al, o al estilista o al maquillista de alimentos, ¿no? Eh, de, dejamos, yo creo que aquí hay una, si a alguien interesa, hay una gran oportunidad y un gran mercado para los economos porque hay muy pocos en México. Y México, sí. país, muy pocos. Sí, sí, sí. Sí, realmente la gente que estudia gastronomía, yo les digo, es que ahí hay un nicho que pueden explotar. Brutal, y pagan brutal. muy bien. Y o sea, a ver. Mejor bueno, que un chef, a ver. Yo, yo te, yo de te puedo decir, hay sí. economos que pueden cobrar entre 15 y 18 mil o 22 mil pesos el día de llamado, sí, un día de llamado que cobran más. <laughs> ¿De ¿O sea, ahí sí. te digo, ahí te digo el mercado que es y son muy cotizados porque hay muy poquitos en México. Sí, y, y son como peleados, o sea, son, y muy de... peleados. ¿eh? Sí, Ojo, imagínate. Que se me pagó... quema hasta el agua, imagínate. Ah, que ah, oye, diciendo... Imagínate que te, que te eches 20 mil pesos en un día. Sí. Digo, hay, hay claro. llamados brutales de 12 horas, pero que te lo eches en un día 20 mil pesos y tienes tres ¿tienes a la semana. Planos? ¿tú no ganas 20 mil euros? Claro. Qué chafa eres. No. Vamos para allá, vamos para allá. Ya quisiera, ya quisiera. No, pero fíjate, lo que pasa es que un economo de alguna forma no es que diga yo soy chef y ya la hice, ¿no? O sea, un economo tiene que saber de carpintería, de, o sea, tiene que recurrir a tantos recursos para armar un platillo que tiene que saber a veces hasta mezclar ciertos colores, teoría del color, inclusive. El eh, otro estaba viendo un, una plática muy interesante de Benjamín Vargas, que le mando un saludo. <laughs> Me encantó su, su transmisión de cómo mezclar eh, para hacer un helado, ¿no? Entonces tienes que mezclar los colores vegetales para hacer el tono exacto del helado que tú quieres, ¿no? Es que, que si se te pasa un poquito de, de naranja ya es un helado de mamey y, bueno, es que quiero uno de durazno y es un tono un poco más abajo, entonces usar este, resistoles, pinturas este, una serie de cosas porque finalmente su chamba es resolver o sea resolver el de cómo hacer el platillo de que si le tienen que poner alfileres para que el pavo eh, este, a lo mejor esté más se infle, gordo, no, se un pavo crudo se, se apachurra no, entonces tienes que recurrir a ciertas cosas para que esté que tenga buena forma, que esté inflado y luego maquillarlo experimentar con muchos materiales. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que es una chamba de prueba y error, definitivamente, ¿no? Entonces, el expertise que adquiere un economo bueno es pues a través de los años, ¿no? Muchos, Hay ahorita muchos YouTube. trucos de que no, en YouTube yo vi tal cosa y que le echan humo con tal cosa y realmente pues son la bronca resolver en el momento, o sea... Sí, en el set de resolver, y en resolver en, en, minutos, en minutos, ¿eh? Sí, y porque tienes al cliente enfrente. Exacto. Y, y la comida se te echa a perder. Aparte. Sí, entonces es resuelve ya. Sí, El, 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 el tema de es... la langosta, que se te echa a perder en 10 minutos, a ver, págala. La durabilidad del modelo es muy poca. O sea, no es algo que puede estar ahí muchas horas. Y ahorita, por ejemplo, lo que decía Luis, o sea, yo creo que muchos de los economos que hay hoy en día se formaron trabajando con otros economos porque no hay una formación. No hay escuela. No hay escuela. En no. Sí, sí. Entonces empiezan a trabajar con algún economo, van aprendiendo el oficio y después se independizan. Y sí hay muchos trucos. Eh, algo que yo siempre comento cuando doy talleres de fotografía y eso es que si tú ves una fotografía de una hamburguesa por atrás. Parece una obra en construcción. Parece, sí. Eh, sí. Está, está llena de andamios y cosas así por el estilo para que el pan esté derecho y se vea hacia adelante. O sea, es, es realmente también es un arte el, el, el estilismo de alimentos. Nos pregunta Joe Lawrence: ¿utilizan alguna especie de mood board o documento para comunicar cómo se hará la toma? Uh -huh. A ver, Carlos. Eh, sí, el, depende, depende mucho del cliente, eh, pero sí, la mayoría de las veces, o, o es un documento un mood board en. en puede ser lo más sencillo yo soy pésimo dibujando pésimo literal líneas y palitos es lo que más o menos se me da entonces eh, normalmente lo que utilizo yo son referencias fotográficas de lo que estoy buscando hacer y si eh, le digo que esto es lo que es, ¿no? Y, de, y partirá de lo que es, de lo que se va a fotografiar el platillo que se va a fotografiar, ¿no? Entonces, si va solo, si lleva elementos adicionales como un cubierto, como como, como un mantel, como una servilleta, como un vaso, o va solo el platillo, ¿no? Entonces, si utilizo un moodboard o referencias visuales, si a veces eh, igual como un tipo alguien, eh, eh, si la mayoría de las veces traten de pedir alguna referencia visual a un futuro cliente para claro. que tengan la idea de lo que el cliente quiere, porque hay una parte bien importante que creo que no hemos tocado, una de las partes, a veces la hacemos de psicólogos también los fotógrafos, porque tenemos que entender lo que quiere el chef, lo que quiere el cliente, porque nuestra función es entender lo que ellos, o sea, captar su mensaje central. Entregar lo que él quiere, claro. Y transmitirlo en una imagen. Claro. Y que esa imagen te transmita calor, aroma y sabor. No, entonces sí, sí se trabaja sí se trabaja con estos modos respondo a la pregunta este sí yo en mi caso sí lo hago Luis sí también definitivamente sí, como dice Carlos muy acertadamente realmente depende mucho del cliente pero sí yo recomiendo mucho que yo antes en editorial era tenía como que toda la libertad de de, este, de repente de este, de hacerlas proponer. no improvisar y todo eso y sobre todo que en ese momento no teníamos no eran, eran las revistas que de repente no había tanto presupuesto de producción entonces tú tenías que recurrir pues, a lo que había no los props y todo eso y eh, este lo tenías que hacer así pero ahora hay veces que se invierte tanto dinero en un proyecto y tú tienes que ir a la segura no o sea tú tienes que tener un mood board o un, una referencia de qué es lo que quiere el cliente y pues trabajar sobre eso no uh -huh. o sea, qué tipo de iluminación quieren este los props hay que escogerlos con tiempo a ver qué de acuerdo al patillo, qué color vas a escoger y todo eso, entonces sí, definitivamente es lo, lo más recomendable. ¿no? Sí. Aquí te balconean, Luis. Aarón Alonso López dice: Recuerdo muy bien esas sesiones con los grandes chefs. Luis tiene una pata hueca. <risa> <risa> una a mí me consta. <laughs> ¿Qué es mejor? Vamos, a eh, bueno, Buen trabajó <laughs> conmigo en cocina fácil y ahora está también en Kibuli. <laughs> Pregunta a Rogelio Avendaño: ¿Qué es mejor utilizar como fondo? ¿El mismo lugar del restaurante? ¿Fondos artificiales? ¿Cómo, cómo lo resuelven ustedes? ¿Cómo lo haces tú, Carlos? Pues mira, eh, mucha de mi fotografía es con fondos de sólidos, ¿no? Como colores sólidos y, y que contrastan con el platillo. Bo, bo, regresamos otra vez al mismo punto y creo que esto va a ir respondiendo a cada una de las preguntas. Depende del cliente. Y depende de lo que el cliente esté buscando, ¿no? Si está buscando que se vea el restaurante, porque también quiere que se vea la ambientación, pues hay que, util hay que utilizar la ambientación del restaurante. Si quiere que el objeto central sea el platillo, puedes utilizar las mesas o inclusive hay ciertas superficies, inclusive el piso o alfombras que puedes utilizar para, para eh, vestir tu fotografía en la parte de atrás, ¿no? Entonces, y que solo sea el plato, pues tú, tú puedes utilizarlo. Yo en mi caso, eh, eh, cuando yo tengo, como decía Luis, la, la completa libertad, creativa, tiendo a utilizar muchos fondos de colores porque me gusta mucho jugar con los contrastes, pero es un gusto personal cuando es un cliente en específico, el cliente te va a decir oye, quiero que aparezca mi restaurante o, o, o ves, por ejemplo hace, hace, estoy trabajando para un cliente en una cafetería y sus mesas son como muy particulares, ¿no? Tiene, tiene un tono muy particular de la mesa y utilizo las mesas, ¿por qué? porque esa imagen va a transmitir en la ambientación del, del restaurante Ahora, pero, perdón Carlos eh... Y cuando cuando dices que hacen las fotos en el restaurante, ¿qué? Las haces muy temprano en la mañana, antes de que abran, en la noche no, ya que cerraron. Que fe, no o con clientes alrededor. haces? Ah, una de las cosas que creo que los tres y casi va a parecer como eh, casos de la vida real aquí es un tema de a veces te dan una mesa de dos por dos o de uno por uno si te fue bien. Y en el y, rincón más oscuro. El el rincón. El a veces es en el sótano. Una vez tuve una, tuve una una medio discusión de una 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 maestra que me decía es que la foto gastro debe ser con luz natural y cómo le haces cuando te meten en una bodega. Y no claro. hay luz. Pues estás en una cocina donde la luz es amarilla. Tienes sí, que o meter en la flash cocina del fuerza. restaurante. O en la cocina del no restaurante. Normalmente sí. el cliente te da y, y esa es una parte importante. ¿Cómo lo va a contar Juan Ramón? Eh, Ramón porque, porque hay que entender que si cuando el cliente nos da un, un, una mesa esa mesa no la está dando un cliente más. Entonces nosotros tenemos por eso es la importancia del mood board, por eso es la importancia hablar antes con el cliente para llegar no a la segura, pero tener una idea de la fotografía que vas a hacer para poderla hacer en el menor tiempo posible, porque esa es una mesa que el cliente no está percibiendo un ingreso. Entonces, a veces son mesas chiquitas, a veces es, pues, donde encuentres, ¿no? Tengo un amigo que hizo unas fotos en un banco, o sea, en un banco, porque sí, el cliente ver. no le dio más, y tienes que resolver, como decía Luis, hay que resolver. Claro. En tu caso, Gustavo... Sí, a mí me... no, perdón. no, perdón, perdón. <laughs> más, 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 no, más, a más. mí me... Pero ya me adelante. Venga, venga, <laughs> este... venga. A no, a mí me llegó a pasar en sacar fotos en, en las eh, charolas de tijera, y ahí montaba el patillo y y hazle como puedes, Y ¿no? tenía que ambientar, ¿no? O sea, hice una guía de un American Express por muchos años que tenía que recorrer restaurantes por todo México y yo tenía media hora para fotografiar y a veces me daban esa mesa y, y pues yo agarraba a veces un cuadro de la, del mismo restaurante y lo usaba como fondo y, y esa era, era mi, mi ambientación y o a veces hasta en, en las paredes de, de las escaleras o tenía uno que recurrir a lo que fuera, ¿no? Hay, hay, o sea, yo he tenido experiencias de, de las dos, o sea, desde estar fotografiando en la cocina, en una mesa donde se sienta el chef a desarrollar sus recetas y demás, y lugares donde sí te dicen, a ver, yo sí quiero que se vea el restaurante sí. y tienen eh, una terraza y un salón y un, este, una ventana que da a un jardín y demás, entonces tú ahí, pues sí te toca ir paseando por todo el restaurante y haciendo fotos del platillo, pero que se uh -huh. sienta también el lugar, ¿no? Realmente. Para, porque es identidad claro. del, del restaurante, a fin de sí. cuentas. Sí, definitivo. Y, y una cosa que no hay que olvidar, la foto gasto tiene una gran ventaja. No nos, estoy, no nos estamos quejando, creo, pero podemos hacer fotos en un espacio de uno por uno. Sin problema. Eh, sí, Sin Roy. tema. Sí. Y, 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 decía, decía Gustavo uh, uh, en tono de queja, que a veces te dan el lugar más oscuro del restaurante. Bueno. Eso es una bendición. Claro. Porque no bueno, vas sí, a tener eso, luces sí. filtradas, no vas a tener, tener luces raza. parásitas, no uh -huh. vas a tener reflejos, no va a haber gente atravesándose. Sí. Y a final de cuentas, sobre lo que tú decías, Carlos, de que la, 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 la fotografía de gastronomía se tiene que hacer con luz natural, perdón, pero yo creo que un buen fotógrafo sabe manejar la luz y te va a presentar como si estoy fuera luz acuerdo. natural. Estoy y esa maestra de verdad es como para que te devolviera todo es, lo que le pagas. Es, ¿no? estoy, estoy completamente... Se quedó callada que cuando le dije allí, cuando estás en un lugar oscuro, ¿qué hago? levanto el ISO y lo dejo ahí correr 20 bueno. minutos. Bueno. Tienes razón, pues es que eso es. O sea, lo ideal sí, si sí puedes hacerlo natural, está padre, pero si no se puede, pues hay que resolver. Con el poquito fluorescente de la cocina, ¿no? Sí, sí. ya con ese tienes, ¿no? Sí, sí, de repente sí, sí. le cambias todo, lo... porque eso es importante. Luego, con el encendedor. Es... O no, porque eh. le cambia los colores a la comida, o sea, no puedes la luz tampoco del celular. cambiar la luz del celular. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo controlan eso? ¿Cómo controlan que la comida? Ponen, ponen sus tarjetas grises, ponen el color checker. ¿Cómo logran para que la, la, la foto tenga el color que tiene que ser. Yo en lo personal siempre me incliné sobre todo el, con la luz de flash. Yo siempre, la mayoría de mis trabajos los hice con luz de flash. O sea, la temperatura de color es exacta, este, aprendes a, también a controlar pues de principio a fin lo que tú estás buscando y, y siempre, casi todos mis trabajos los he hecho con, con luz de flash. Sí. Inclusive, Ahora que hay luz de LED y todo eso, este, cuando es, es foto flash. solamente, sigo yo utilizando flash. Yo estoy de acuerdo con ese igualito. Mm -hmm. sí, flash es lo mejor. Es, o sea, te color. da otra cosa muy diferente. No, es, que es una visión y, y es una, y una sí, fidelidad sí, sí, en los sí. colores que no te vas a tener problema después de que un amarillo parece hue o sea otra cosa, ¿no? Que cambió claro. todo el color. Y Ahora, este. cuando vas al restaurante, yo hago muchos corajes. Eh, perdón, pero... Yo soy tragón y a mí me gusta Ajá. que me sirvan bien. Y a mí me educó mi abuela que cuando te estaba sirviendo la sopa le decías ya y te aventaba dos más, ¿no? Y, y te la tenías que acabar. ¿Sí? Y ahora vas sí. al restaurante y te ponen un platote de este tamaño con una y, muestrita eh, de este sí. tamaño. Conceptos. Y tú, imagino que ustedes tienen que trabajar mucho el macro, ¿no? Para es poder es hacer una es este... amalgamada. <laughs> eso no es. Pero son conceptos de los chefs. O sea, hay que entender también que son conceptos. Pero, formales. ¿cómo lo trabajas de eso para que el plato macro? no se vea insultante en la fotografía y lo la cosa de se ve bien? ¿Cómo lo, cómo, cómo, de decir, cómo es lo macro? ¿A ¿Es, base es, de macro? Es, 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 es irónico porque muchas veces, como dices tú, es un plato enorme. Con un huequito y ahí en el huequito te sirven una embarradita de algo. Y muchas veces, muchas veces el chef quiere que se vea todo el plato porque claro, es ¿sí? la composición y todo sí, lo que dice. Bueno, pero claro. no veo nada. O sea, es un chicharo de este ¿Y tamaño. ¿Cómo logras sí. el detalle con un plato todo? Y, es, ¿y sabes, ¿no? el, yo, a mí me ha pasado lo que dice Gustavo y lo que hago es: Mira, chef, y volteó. Le sigo así la cámara, la, la de la foto. No se ve nada. se sí, tiene razón. El plato es muy grande. Claro. es que o sea, Sí, se ve muy padre en vivo, pero en la foto <laughs> se ve una cosa inmensa y, y así. No, perdón, en vivo no se ve muy padre. A mí, bueno, me, bueno, a mí okay. me ofende okay. que me traigan esos platos. Ese es Ay, bueno, yo hoy no puedo entrar. Sí, <laughs> había, había una tendencia que de repente la novel cuisine y todo esto era un plato enorme y así un... Y yo decía, bueno, es que estéticamente a lo mejor los chefs sí querían que fuera un plato grande, sobre todo cuando ibas a un restaurante que habían comprado una vajilla especialmente eh, de, con ciertas características y decías, híjole, pero es que es una foto bonita, pero no se te va a antojar tanto. Uh -huh. O sea, la foto tienes que verla de cerca. Para que se te antoje, tienes que estar cerca. Entonces. ¿Y es mucho... Perdón, perdón, Luis, perdóname. No, 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 adelante. Entonces, este. Pues sí, yo cuando me presentan un plato enorme con una cosita así, sí, me cuesta trabajo, la verdad. Sí. Yo, yo lo que hago Entonces, es me acerco, o uso macro, sí, o me exacto. acerco, o sea, casi sí, me acerco exacto. a meterme al plato, eh. O sea, meter el lente al plato Ajá, exacto. y jugar un poco, porque ahí depende también mucho de la pericia de los fotógrafos, de, de utilizar el plato a tu favor. El plato, recordemos que es un lienzo, entonces, utilizar el plato a tu favor. Entonces, literal, yo a veces, no, no sé cómo poner, entonces, el plato es redondo y literal a veces meto el lente dentro del plato, jugando con los bordes para hacerle al, 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 al que ve la foto, hacerle entender que es un plato hondo, pero para poder ver el, el, el producto de un tamaño... Mejor, ¿no? Más, más uh -huh. razonable. Más claro, razonable, claro, es la verdad. Sí, sí, claro. sí. Ahora, a ver, a ver la clase. Venga, venga, ven. ¿Cómo, cómo, cómo se hace la foto de, de gastronomía? Yo, por lo que he leído, por lo que he visto y esas cosas, normalmente ustedes iluminan a contraluz, ¿no? Hay, hay que andar buscando la contraluz. ¿Qué tipo de lentes se utilizan? ¿Eh, ¿Siempre es con tripié? ¿Qué cámaras usan? ¿Mirrorless? ¿DSLR? Es ind ¿Indistinto? Platíquenos, ¿cómo, ¿cómo es tu setting de equipo, Carlos? Yo tengo de, de base siempre a cada sesión llevo dos flashes, no uno de, de zapato o antorcha y llevo uno uno de cabezal o uno de stand light, No siempre de base dos dos eh, este, softbox. No me gusta paraguas, no me gusta la iluminación como la hace la, la caja de luz me fascina y una de ellas tiene una estas rejilla o tiene el grid para darle un poquito más de sombra. Eh, supongamos que el, este micrófono es el plato central. Depe o, otra vez vamos a lo mismo. Depende de lo que quiero comunicar, puedo utilizar la contra, es decir, la luz de, de atrás hacia. Eh, por ejemplo, esta luz viene de izquierda, viendo la foto de izquierda a derecha, está fácil arriba a dos metros la luz, el, el flash, y este, ¿cómo te explico? la Como a 45 grados la caja de luz, que era una caja de luz de 60 por 90. En esta fotografía, una sola foto. Y cuando utilizo un solo flash, normalmente tengo rebotadores. Son como unos papel, como mamparas, unas hojitas blancas que van del otro lado. Es decir, en esta fotografía que están viendo del lado derecho. Para meterle un poquito de iluminación tanto al plato como al producto del lado derecho. Para ¿no? rellenar tantito. Para, exactamente, para rellenar. Eh, a veces utilizo las dos luces. Este es el mismo esquema de iluminación, nada más que eh, aquí es lo que decía que jugaba con fondos. Mismo esquema de iluminación. La luz alcanza a ver, en este caso viene de la parte superior izquierda hacia abajo. ¿No? Como baña todo el platillo, mismo una caja de luz, el flash estaba a más o menos dos metros. Ahí, eh, igual, el flash estaba, era más, más, debe estar a, treinta, a menos de un metro, una, la misma caja de luz, no tenía un grid, pero la luz no viene tan incidente, está, está, está mucho más directa hacia, la, hacia el chile, en este caso, y. Lo que yo estaba buscando aquí era que también me llevara un poquitito de las que iluminara la parte negra de atrás. A veces meto dos flashes. Eh, en ocasiones cuando quiero que la, la imagen sea muy iluminada, meto dos flashes. A veces están en contra o como si fueran en L, es decir, uno enfrente y el otro como de un de como en lado, ¿no? Depende mucho de la iluminación. Últimamente he estado haciendo, en, haciendo algunas pruebas cuando el soft literal está atrás del plato y lo pongo pegadísimo al, al, al platillo, ¿no? El Tripié, fondo, que de fondo, perdón? Son unos, son son unos si puedo decir, Marc, o sea, ¿dónde lo compro? Sí, es el, es claro. el Lumen, valen 10 pesos, 11 pesos. Este, un ciclorama sería perfecto, pero un ciclorama es muy grande para un plato, ¿no? Tienes un metro y medio y el plato a veces son 15 centímetros, ¿no? Entonces, este, son unas, son unas como cartulinas de colores que, ven, colores que venden el lumen de muy buen tamaño que te pueden servir para la ilumina, para, para este tipo de cosas, ¿no? Eh, tripie, utilizo un tripie, si sí utilizo tripie, la mayoría de mis fotos son a mano alzada o a mano libre. Cuando son en tripie son para cuando son para publicidad, cuando hay un ángulo muy específico de la marca. Eso sí, este, en el caso mío es, es una tengo una canon una 6d una mark II y dos lentes de cajón que es el el, el 24 70 2,8 y, y, y este pequeño bebé que lo conseguí en eBay de Japón, que ya no existe, que es un macro 50 milímetros 2,5 de Canon, que es para mí una belleza y es mi lente favorito la, ¿Las fotos las fotos cenitales como esto, estos huevos sobre patatas eh, son a mano o utilizas algún brazo especial? Eh, debería utilizar brazo especial, pero son a mano. <laughs> Estaba arriba de un banco. no es porque, <laughs> Sí, claro, porque sabes que la mesa me llegaba, a ver, yo mido 1,90, entonces la mesa me llegaba a media cintura. Entonces, pues no tenía forma de, o sea, tenía que haber subido el tripié y si sí me daba la altura. Entonces era mucho más fácil para mí hacerlo por, por mi altura. Me, me lo puedo hacer y es, es literalmente a mano alzada. Eh, como si fueras a disparar. Yo cuando era chico disparaba rifles. Entonces, cuando disparas, eh, paras, no respiras. Sí. O sea. Sueltas de el tipo re... aire y va para y fuera. Exactamente. Sí. Es exactamente igual el tiro. Dejas de respirar o paras o vas soltando aire cuando tires para que no sientas el latido el, el la Yo como tirador hago exactamente lo mismo con, con los superteles, Igual y vas claro. soltando poco a poco y... Prrr, es, exactamente, es exactamente igual. Exactamente igual. <laughs> sí, esa. esa era la técnica desde hace muchos años. Sí, <laughs> sin lugar a dudas. En tu caso, Gustavo, y vamos viendo algo de, 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 de tus fotos porque... Eh, eres del que menos hemos visto y tienes estas cosas, perdón, de las rebanadas. Es, la Esas rebanadas, no sé cómo se llama esta serie tuya que nos... Eh, pues se llama yo, rebanadas o slices en inglés. Yo, yo, yo la descubrí en Hagamos Foto, que es una... Es mi, mi, mi página favorita de fotografía en Facebook, la disfruto muchísimo y le recomiendo a todos que, que se apunten en esa página. Es, este trabajo que has hecho es... Ahora sí que delicioso y no es porque se me toque comerme esta cosa extraña que me imagino que hacer un alcachofo o no sé Eso, qué sea. Exactamente. Sí, sí, mira la iluminación. Yo, yo soy muy ortodoxo en la iluminación para comida. Casi siempre lo ilumino a contraluz. Uso dos luces casi siempre desde atrás a 45 grados a la izquierda o a la derecha y uso una caja de luz como de 60 centímetros por 60 y otra lámpara con una campana y un papel albanén enfrente. Y las, las pongo juntas porque mi idea es que parezca una sola fuente de luz, pero que tengas la, la combinación de una luz suave de la caja de luz y una luz más dura con la, con la campana. Sí. Y lo demás lo relleno con rebotes este, blancos o plateados, o tengo unos espejitos eh, de aumento de un lado y planos por el otro, con el que voy rellenando lugares más, más oscuros más sombreados en el lado opuesto a la luz y con eso este, consigo eh, dirigir la luz en la dirección para conseguir la textura que a mí me gusta pero el, el contraluz para mí es el rey para la comida porque te da te da textura te da volumen te da brillos en las cosas que necesitan verse brillantes y jugosas y este y esa, ese básicamente es mi esquema de, de iluminación. Y la serie esta de las rebanadas. Esas, maravillosa. Eh, mucho tiempo yo me, me pensaba, decía, pues yo quiero hacer algo de trabajo personal, ¿no? La, la, la chamba del día a día y eso no me dejaba tiempo de hacer trabajo de otro tipo más que el, el trabajo del día a día. Y decía, bueno, pues algo, algo que, que me gusta, que es la comida y que, que sea algo que sea diferente, ¿no? Que sea novedoso. Y alguna vez había visto unas imágenes en, en internet de unas rebanadas con un nivel de detalle que decía: Este cuate, ¿cómo le hizo? Y cuando me vi, me fui dando cuenta: eran pinturas, eran óleos y esas cosas. dije, Pues con razón llega a ese grado de detalle. Y dije: Pero la idea me gustó. Entonces dije: Yo lo voy a hacer, pero con, con cosas de a de veras. Entonces empecé experimentando y prácticamente el, el primero que hice fue este. este no, el primero que hice fue el pimiento, el, 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 el pimiento rojo uh -huh, y pues ingeniándome a saber una rebanada muy delgadita. ¿Este? Ese mero, ese fue el primer la primera foto que hice. Primero fotografié el, el pimiento completo y lo saqué del refrigerador. Dije a ver, pues qué hay en el refri, venga, para acá. Y dije, bueno, pues vas, agarra un cuchillo y pártelo en, en dos. En, en, quítale los dos cachetes y deja el centro. Y me sorprendió cómo se veía. Yo, yo no no pensé que la mayor parte del pimiento iba a ser aire, pero se veía muy bonito. Y de ahí me fui con los demás: el jitomate, el tomate, la alcachofa. La alcachofa, y decía, híjole, ¿cómo le hago, no? este Y a la hora de partirla, pues, se despeinó toda y se veía muy divertido. Espectacular. Y todo esa contraluz, o sea, lo, lo que yo quería era que con el contraluz y lo delgado de la rebanada se viera esa transparencia y la, la pulpa, las venitas y todo lo que hay dentro de una fruta que muchas veces nosotros no cortamos una rebanada así. No. Siempre, siempre lo partes a la mitad o lo partes en cuartos y eso nunca, nunca lo partes por el centro y lo ves a contraluz. Entonces. Eso fue lo que, lo que, pues, dije, pues a ver qué sale. Y la verdad, el resultado fue muy bueno, me gustó mucho. Y pues cada vez que me encuentro algo nuevo, pues a ver, vamos a ver cómo se ve la revenda. Hay unas que realmente no valen la pena, no, no se ve nada interesante. Y hay otras que realmente se ven preciosas. Me, me, me gustan mucho. Y estás haciendo escuela porque ya veo. Ya veo que otras personas ya empezaron a hacerlo. Sí, ya yo también yo ya las vi por Facebook. ahí. Uh -huh. no, no, no les quedan también. ¿Cómo, ¿Cómo cortas? Porque también cortar eso debe ser muy difícil. Te has haber echado 25 higos o. No, Alcalde. fíjate que no. La, la, el chiste es tener un cuchillo muy bien afilado. Y cuando, por ejemplo, la, la, la fruta que tiene un tallo, pues la corto lo más pegado al tallo por los dos lados para que pues el tallo sea parte de la, de la figura que se mantiene. Y le pongo palillos por atrás, para porque a veces la, la rebanada es tan delgada que no tiene firmeza. Entonces, se, si la pones parada, pues se dobla o, o no tiene la, la, la suficiente a, a anchura en la base para mantenerse parada. Entonces, le pongo palillos por atrás de forma que le haga un pie abajo o un pie en, en ángulo para mantenerlo y lo escondo en, alguna, en alguno de los costados para que no se vea. Esas realmente no tienen casi nada de retoque, más que un poquito de contraste y demás. Y toda la luz viene por atrás con un snoot para hacer ese halo de luz y que se vea la sombra de la fruta o de la verdura por delante. Y dos espejitos de estos que te digo, que son, son como sí. este, sí, sí, sí. a los lados para, para darle un poquito de ribete eh, en los bordes y separarlo un poquito del fondo que está más oscuro. Pero es, es muy sencilla la iluminación y, y el resultado es muy bonito. ¿Y qué óptica? Un Macro 105. Es el lente que casi casi uso de cajón para la comida porque uno es súper nítido. O sea, tiene una nitidez impresionante. La primera vez que le monté ese lente a una de 800, se me cayeron los calcetines de la nitidez que tiene y te deja poderte acercar mucho y, y enfocar muy cerca de la comida, que muchas veces, como dice Carlos, muchas veces estás muy cerquita. Quieres, quieres ver esa, esa textura y esa, 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 esa palpar, esa, esa sabrosura de la comida. El macro yo creo que es el rey para este tipo. De... Y una vez uh -huh. que me un lente sí, me sí. acerqué demasiado a un horno de pizza y lo no quemé. Se derritió todo. Sí. de lo cerca que estamos. Gajes del oficio. Gajes del oficio, ni modo. Uh -huh. sí. Y ahí sí olía horrible. No, no, pizza. mal, mal. O sea, mal. O sea, yo muy valiente me acerco y de repente me sale de plástico. Y aquí sí es esto, qué raro. La pizza huele raro y de repente me el, sentí el, el calor y el lente. Pero, sí, ¿qué, qué, ¿Qué se le pusieron a la pizza, sí, no? ¿Qué queso es, no? Pero bueno. En tu caso, Luis, eh, platícanos, por favor, ¿cómo es tu setting? Sí, mira, yo también, este, digo, yo creo que todos coincidimos con, con, con el esquema de iluminación. Definitivamente siempre le damos prioridad a la, al contraluz, ¿no? Primero, lo, porque finalmente lo que necesitamos en un platillo primero es que tenga textura. Entonces, definitivamente, este, la luz de en contraluz siempre es la que nos va este, a mandar, ¿no? En mi caso, yo a veces uso eh, caja de luz. Eh, en muchas ocasiones, ahorita estoy usando como la foto anterior que pusiste es una luz, este, la campana Pelona y le pongo un difusor. De los rebotadores, estos de 5 en 1, le pongo un, un difusor y tengo una luz que me da un poco más de, de, de contraste. Entonces, de alguna forma, también me da más riqueza en cuanto al color. Eh, y, y, y del lado derecho, a veces tengo otra caja de luz, pero realmente la, la dirijo casi casi hacia la pared. O sea, como puedes ver aquí en este platillo, si vemos que en el bowl de atrás tiene un, un ligero brillo rebote a la derecha, eso es porque es muy tenue para no también este, perder esa dirección de luz que necesitamos, ¿no? O sea, como dice Gustavo, siempre tenemos que tener una sola dirección de la luz y, este, y, y de alguna forma yo lo compenso poniendo algunas cosas que me bloquee un poco la luz para que tenga yo eh, no una luz muy plana. Eh, y, y sobre todo muchos rebotes, ¿no? O sea, a veces uso cartoncitos, espejitos, este, cosas que me ayuden a destacar alguna cosa que yo quiero que se vea, ¿no? Eh, puede ser que yo ilumino parejo para algún platillo, pero yo quiero, yo veo, por ejemplo, en este caso, es lo que te digo yo, ese efecto en la textura del, del, de la, del pastel, yo tenía mi luz... Atrás una caja de luz que me, que me baña todo el, 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 este, el set. Y yo, con, con un, una mascarilla de cartón, le metí un pequeño flash, muy pequeñito, a una esclava. Y con eso, yo iluminé la parte de el relleno del pastel. El famoso guacal effect. El guacal effect, exacto. guacal <laughs> effect. Sí. El efecto guacal es una historia ahí medio rara. Que hace muchos años, que en los 70 bueno, no en los ochentas, se utilizaba mucho el efecto de rayitas de persianas. Me dijeron, oye, es que yo quiero que se vean las rayitas, ¿no? Pues no había persianas, ¿no? Entonces usamos un guacal, le metimos una luz para proyectar al fondo este ese efecto de rayas y por eso ya se quedó el guacalef <laughs> que, que en términos de fotografía hablar de un efecto es malo no sobre todo alimentos, no sí porque es de, no de, de, wacana, de ¿no? se, se puede malinterpretar sí. sí exacto pero te digo eh, ya volviendo un poco ya más a la pregunta este generalmente uso casi casi siempre una fuente de iluminación a veces puede ser la o sea el flash eh, como les mencionaba en un inicio es el que uso mucho más y puede ser el, inclusive a veces hasta el, 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 la unidad sin campana o sea el eso me, su, me sirve también de repente a dar un ambiente un poco más de en la noche todo eso y este a veces le, le pongo la campana sola eh, y te digo con rebotes que, que ayudo yo a, que me ayuda a meter también la luz donde yo quiero no a veces Puedo tener todo muy bien iluminado, pero por ejemplo aquí a lo mejor la etiqueta de la botella de atrás no tengo yo ese detalle que necesito yo, entonces me, me, me ayudo con, con ciertas cosas como espejos o, o, o reflectorcitos de, 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 este, de papel aluminio, que por cierto los donde viene el salmón son buenísimos. <laughs> Porque no son Porque dorados, son, son dorados la, y más de sí, sí. O el de las papitas también funciona. De Por dentro, las sabritas. Ah, claro, sí, sí. Sí, Lo no que ver, pasa es es que... El salmón es un cartón rígido, sí. entonces de alguna forma te, sí. te ayuda, ¿no? Pero sí, te digo, generalmente uso una sola fuente de iluminación y lo complemento con rebotes y todo eso. ¿Qué aperturas? ¿Qué aperturas? Porque es aperturas. algo que, no, que no, no nos dijeron ustedes, eh, Carlos uh -huh. y Gustavo. ¿Qué aperturas usas tú? Porque para aquí tienes que tener en detalle todo lo que es la comida del plato. Tienes que tener la carne con esa salsa o el pescado, no sé lo que sea, con esa salsa blanca, claro. el cubito ese de, de arroz, la, uh -huh, la cosa uh -huh. esa roja, que no sé cómo se llama, y luego la, la, lo, lo de atrás ya uh -huh. tiene que ir perdiendo un poco, ¿no? Sí, casi siempre estoy entre cinco, seis y ocho más o menos son, aquí yo creo que es muy importante también siempre el enfoque selectivo, ¿no? El, 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 el que siempre tengas tú de protagonista una parte del platillo, ¿no? O sea, eh, aquí en este caso, pues yo pensaría que es más importante el salmón que el, que el, que el arroz, pero bueno, yo creo que con esa, con, esa, con ese diafragma me queda bien esa, eh, este, el detalle, todo el platillo, y ya lo demás, pues ya nada más se intuye, ¿no? es se da un ambiente aquí, este, el restaurante, este Moshi Moshi, y en ese restaurante es una banda movible, que es donde uh -huh. van corriendo los platillos, por eso se ve un barreiro, poco bluriado Era barreiro. la foto anterior del sushi, sí, y perdón. este. dime decir que estaban, que está, cómo los habías movido si lo habías hecho en Photoshop. Sí. No, <laughs> no, 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 eso es porque la banda están recorriendo todos los platillos ya. en la parte de atrás, y ya entonces tú eliges cuál es el sushi que tú quieres, ¿no? Entonces, Pero entonces este... tuviste que disparar una velocidad muy baja, y cómo combinas la velocidad baja con el flash para lograr el barrido de atrás. O sea, es, es un trabajo bien interesante. ¿Cómo lo sí, hiciste? Sí, claro, no, y aparte, luego lo que pasa es que si usas una, una velocidad más alta, te va a influir la luz ambiente, ¿no? Claro. Entonces tienes que buscar bien ese equilibrio de la iluminación, de tener ese barrido con la luz ambiente y luego ya nada más disparas apagas tu luz de modelado para que no te también te contamine la luz de modelado y nada más disparas el flash ¿no? ¿Qué flashes usan? Eh, utilizan flashes grandes. Ya Carlos nos dijo que utilizaba speedlights. Uh -huh. ¿Tú qué, qué, qué flashes utilizas? Yo mucho tiempo usé Norman, un fuente de poder cuando sobre todo uh -huh. cuando estaba en editorial porque era un lugar que yo no tenía que estarme desplazando a diferentes lugares, no. Era un estudio de unas economas chefs. Y yo ya tenía ahí de, de, de planta mi equipo ya montado. Y eran equipo Norman. Y ahorita estoy usando Bowens. Okay. Es, esos son los flashes que estoy utilizando. Gustavo, yo uso Norman también. Este, tengo un Norman que usaba desde que usaba la 4x5. Este, que en aquel entonces necesitabas mucha potencia. Eh, un flash. Tengo dos fuentes de poder de 2000 watts cada una, porque para trabajar 4x5 necesitas darle mucha potencia mucha a la luz. Potencia. Y sí, ahorita claro. con las cámaras digitales y eso, pues lo manejo a la mínima potencia. En realidad no claro. se necesita tanta, tanta sí, claro. luz, son, son más, más prácticas de, de, de usar. Y el diafragma, de, la pregunta que hacías hace rato, yo también casi siempre uso diafragma 8 por el tema de el foco selectivo, o sea, que si quieres que una parte del platillo sea la que esté más nítida y que, esté, que sea donde vaya tu atención uh -huh. y lo demás se vea un poquito desenfocado, pero que sí veas que hay ahí atrás, que se entienda lo que está ahí atrás. Cuando es una foto para recorte, digamos para este para un empaque o algún tipo de, de fotografía en la que el fondo no va en la fotografía, sino va sobre un fondo blanco y solo estás fotografiando la hamburguesa o eh, un sándwich o un empaque o un frasco o algo así, ya el diafragma ya puede irse a un diafragma 16 o un 22 y eso para que todo esté enfocado, porque como la foto se va a siluetear nada más, pues necesitas que esté bien nítido en los bordes, pero en una foto ambientada en promedio F8. Si es, uh -huh. muy, si es un diafragma más abierto, o sea, por ejemplo, el, el macro que es F2.8, a, a mí me gusta mucho cómo se ve, pero muchas veces no se entiende lo que está alrededor del, del platillo, ¿no? Este, uh -huh. Está tan Burra, desenfocado todo, que sí. no claro. captas que hay allá atrás. Y sí es importante que tú sientas que allá atrás hay un platito con salsa de soya o un, este, una servilleta o una copa de vino. Entonces, sí hay neces sí necesidades uh -huh. que se, se entienda un poquito lo que, más, lo que está alrededor del platillo. Uh -huh. Claro. O sea, tu caso, Carlos, decías que usabas speedlights, ¿no? ¿O sí, son, son speed. Tengo, tengo, yo creo que aquí hay, hay dos, dos temas, ¿no? Yo últimamente he tratado de hacer mi equipo más pequeño, porque como lo transportas, entonces imagínate estar transportando eh, eh, standlight y Soundbox uh -huh, de uh -huh. 120 centímetros. O sea, es una locura, la verdad. Y hablando de que a veces son espacios muy pequeños dentro de un restaurante, entonces he ido tirando un poquito los equipos a más pequeños, ¿no? Este, Estoy con un speed, que es normalmente con el que trabajo cuando estoy fuera. Cuando trabajo en estudio, es con los de, con los de, ay, siempre se me olvida, este Bowen, son con los que trabajo en estudio, porque son más complicados, es, están estáticos y ya está. Claro. Pero cuando salgo a calle, voy haciendo, por ejemplo, acabo de adquirir un, 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 una, una caja de luz que literal se arma en dos minutos. O en menos de dos minutos, ¿no? Por la rapidez que requiero y hacer los equipos mucho más pequeños. Entonces el Speed me funciona bien, es un Godox, me funciona de maravilla. Este, normalmente tiendo a tirar a, en, en, en velocidad, en potencia, perdón, a un 32avo, un 16avo, más menos. Depende también la distancia en la que pongas el, el, la fuente de luz. Y respondiendo a tu pregunta con el tema de, las, de la apertura, coincido tanto con Luis como con Gustavo, me muevo entre el 5 y el 6-7, por ahí me estoy moviendo entre estas cantidades de, de apertura, ¿no? Uh -huh. Rarísimo que llegue a tirar la apertura la más abierta o el 2-8 o el 2-5. Es muy raro, es muy muy raro. ¿En porque qué justo circunstancias comenzó... lo harías? Porque no, no, no se me ocurre cuándo puedas <laughs> yo, hacer eso, ¿no? No, yo tampoco. La verdad creo que, la, te voy a decir, de novato lo hice porque era la emoción y el 2-8 uh -huh. y el 2-5 y te vuelves loco. El 1-4 y ahora el punto 95, uh -huh. ¿no? O sea, la verdad, <laughs> nunca lo vas a hacer, o sea, vas a ver... Si tú más a una persona le ves la punta en la raíz o además quién sabe qué es. Sí, Entonces, uh -huh. este, yo creo que es más un tema mercadológico que otra cosa, pero lo aprendes con el tiempo y con las inversiones. ¿no? Pero, pero es muy raro. Yo creo que no, no sé, no podría responder tu pregunta, Ramo para decirte en qué momento tiraría con 2.8 o 2.5 o, o, o lo que fuera o 1.8. ¿no? Es rarísimo que lo haga porque efectivamente te, te blurea todo horrible y no se entiende lo que es la imagen. Y luego llega, o sea, tal vez tú la ves y luego el cliente, el cliente llega y dice: Es que no entiendo nada de lo que está atrás. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque nos pasamos de eso. En, en ese caso, por ejemplo, las fotos de las rebanadas, yo sí las he hecho con diafragmas muy abiertos, porque es tan delgadito. Porque es un solo plano, no tiene. Es un bronce. solo plano. Sí. Ah, sí. Sí lo puedes o sea, a ver. las fotografías en, en el fondo donde está parada la rebanada, se ve la franjita de la profundidad de campo y es casi del ancho de la rebanada. Claro. O sea, Ves el fondo completamente desenfocado. Después Medio centímetro de foco y después atrás todo desenfocado. Pero en la práctica es mejor un diafragma intermedio como un F8, algo así por el estilo. Sí. Y ahorita de lo, que decía, de lo que decía Carlos, la tecnología nos ha hecho un gran favor a los fotógrafos sí. en el diseño de los equipos. Los han hecho mucho más compactos, sí. más ligeros. Las cajas de luz ahorita ya son súper fáciles ah. de armar. Hay unas que son casi, casi como una sombrilla que nada más bajas las varillas y ya está armada. Y sí, la abres como paraguas, como paraguas. Sí, sí, y es una chulada, o sea, sí, eso, sí, sí. eso en una sesión te ahorra no, mucho no, tiempo. Es una y, bendita, y antes te pero... tenías que pelear con las cajas de luz para armarlas. Este, Necesitas armarlas entre dos personas porque no para podía eso una la gente, Para eso los fotógrafos importantes tienen asistentes, asistentes especiales. Es que no, pues yo, yo no soy importante, yo, lo yo le envidio mucho eso a, lo, a los golfistas que tienen su CAD y que sí, les sí, sí, todo. Díjoles, sí, ¿cómo me gustaría tener un CAD yo, mano? Sí, sí, sí. Sí, yo mucho, tiempo, mucho tiempo traía eh. mi caja de luz armada y así iba a los restaurantes. Ya traía yo la caja armada y por si te lleva mucho tiempo a pegándole en la cabeza todo sí los yo comensales. me permiso, y ahí les voy y esa es la otra también recuerda que a veces estamos con comensales a un lado entonces no puedes traer como estas cosas grandes no yo pensaba molestan. hasta en qué coche comprarme por la cajuela por la cajuela exacto o sea, yo muchos Definitivo. años compraba un Jetta porque era el coche que Todavía tenía la cajuela más grande y podía meter todo lo que necesitaba para las locaciones uh -huh, y uh -huh. demás y o sea es, es es de risa hasta pensar en qué coche necesitas para hacer ese tipo de cosas bueno creo creo que eso nos pasa a muchos fotógrafos no que vas vas de, definiendo tus cosas en base a la fotografía qué ropa claro. me voy a comprar estos zapatos sí estos no sí. el coche cómo me los, veo ahí sí, sí. ¿Cómo? ¿Me pongo fallito, ¿no? ¿no? siempre tienes que andar de negro o azul porque si no te rebota los colores en el set pues absolutamente en serio y en la Claro. Fotografía de naturaleza, tienes que evitar los colores claros porque espantas a los animales. Claro, ¿no? ¿no? exacto. Entonces, sí. De, el, sí, sí tienes que ir pensando en esas cosas. En las tomas cenitales, por ejemplo, la, la, como comenta Carlos, tú te paras y estás reflejando lo que es tu camisa. entonces claro, lo, los cubiertos, claro, dímelo, las chicas, cucharas. ¿Te ves tú, tú? Siempre es ahí el fotógrafo. Sí, sí exacto. Entonces. ¿sí? Usted, o te pones un mandil o Qué cierras el suéter o yo, lo que sea para yo que no me digo de la que soy como Alfred Hitchcock, que, que aparezco de infragante en las fotografías. Oye, <laughs> la es, es nuestra firma, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está yo. Ahí está yo, ¿eh? en, en la cuchara. Las cucharas son, una, son delatoras. No, 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 gracias, no. gracias a José Ortiz por ese comentario. Sí, sí. El, programa, el programa está rico. ¿A, a quién nos dice Carolina? Miranda y Sumi, ¿retocan sus fotografías Vamos con algún ver. software? ¿Cuál es, ¿Cuál es el proceso? Ya, ya nos contaron lo que hacen en el restaurante, en la alfombra, que Carlos pone la comida en sí, el suelo y ¿eh? hace las sí. fotos. Nos queda claro, que bueno que no hay que las nosotros después. Porque no se come, porque ya sé que no se come. <laughs> a ver, ahí yo, yo quiero tomar la palabra un poquito. Sí, señor. Y, y a ver, a ver si, si Luis y Carlos coinciden conmigo. Yo creo que tienes que partir de la mejor fotografía posible. Es, es un error pensar, decir esto lo dejo para arreglarlo en retoque, porque muchas veces algo que puedes hacerle así a una migaja y quitarla en el momento de la toma y por flojera o algo así lo dejas para después. Te va a quitar dos horas de clonar. Eh, te da unos eh. dolores de cabeza, una mm -hmm. huella en una huella sí, digital bien. en un vaso o algo así, por decirlo así. Ay, ya, ya, ya. No lo quiten, lo quito en, en Photoshop. No, hombre, o sea, dices, maldita la hora en que no le pasé un trapo y se lo quité. Entonces yo creo que es muy importante siempre tratar de obtener la fotografía lo mejor posible en, el, en la cámara y, y, re, y retocarla lo menos necesario. Pero independientemente de eso, que tienes toda la razón y, y, y suena 100% lógico, hay que trabajar después, hay que posproducir pues, las fotos. ¿Cuál es tu, tu workflow? ¿Cómo lo haces, Carlos? Yo, yo, a ver, sería absurdo que te dijera que la foto no se retoca porque es una mentira Man, entonces, este, es, es absurdo todas las fotos se retocan, colores, iluminación lo que quieras, ¿no? otra cosa es que parezca falsa eh, mi workflow es, yo llego a la casa eh, a, a su casa, llego bajo las fotografías, normalmente son un buen tamaño de fotos, un buen chorro de fotos, y empiezo la parte que para mí es la más complicada de todas que es la selección de fotos, ¿no? es la selección es, es saber, a veces ya las traes desde el set, qué fotos tienes y qué fotos y eso es eh, te, te quita en mi caso personal casi el 50% del tiempo de postproducción. Eh, de ahí bajo, empiezo a seleccionar las fotografías. Primero elimino todas las que tienen con errores, y errores me refiero a un mal enfoque, este movida la foto, algo que, que sea muy evidente que tenga que echarla fuera, Se elimina. ¿no? en ¿no? la cuchara. Sí, algo así. <laughs> sí. No en la cuchara. Claro, es, 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 esto es un truco para los que les interesa la foto gastro. Si quieren saber los esquemas de iluminación, chequense dónde están los reflejos. La cuchara es uno de ellos. Como cuando en retrato, si quieres ver dónde viene la luz, ve la pupila del modelo y ahí vas a saber dónde viene uh -huh. la luz. En iluminación, en, en las cucharas, esas son las delatoras de siempre. Entonces, este, bueno, hago como dos o tres procesos de, de selección de la fotografía. A veces, cuando son diferentes platillos, me voy por platillo y voy enfocando, ¿no? Que, y siempre parte de lo que quiere el cliente, si quiere una foto en 45 grados, en 0 grados o cenital, ¿no? Yo ya sé más o menos lo que tiene. Una vez que ya la tengo, viene un proceso de edición en, en Lightroom. Este, y son ediciones de, de, de correcciones de la, la curvatura del lente, de nivel. Este, y de ahí me voy con iluminaciones, ¿no? Eh, si, si le falta un poquito de, de, de exposición, ¿no? contraste, si hay que ajustar un pelín el tema de la, de la, del balance de blancos, sombras. Contra, todo este tipo de cosas los voy haciendo tanto en Lightroom. Eh, y hay un proceso adicional que es un programa que estaba, creo que era de Google, que se llama ahorita se los digo es es ay se me fue el nombre ahorita ahorita si sí lo recuerdo el que es donde mi yo mi le... Le... perdón no, no era el el le le o algo así no es es eh, de, ahorita les digo es que sí, es es mi es mi eh, lo, y lo menciono así cuando lo, lo explico es como yo termino todo en laero si hay que hacer alguna corrección, por ejemplo, alguna migaja que no me gusta, algo que mover, me voy a, a, a Photoshop, que es un tema de, de, de clonar, que es la, la tarjeta de clonar. Y el Nick o Nivec, o Nick. Era como plugins de, sí. de sí. que, ahora, que ahora, ya cuestan, ahora ya cuestan, pero ahora son, cuestan. son, sí, es, yo para mí es, es mi, mi, mi proceso final es como si puliera el coche. Es la última parte del proceso, donde ajusto a un temas como de color, iluminación, eh, balance blancos. Ahí es genial. El tema de la luz te lo hace muy, muy bien, muy puntual. Y esa es la última parte que lo da la fotografía y de ahí exporto hacia donde tenga que exportarlo. Sí, Exacto. Nick Software es una maravilla. Una costaba maravilla. al principio. Era gratis al principio. No, 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 no. no costaba, no, pero costaba, costaba lo vendían, se lo, lo compró gratis. Google y lo gratis. regaló, lo hizo sí. gratis. Y luego lo, lo vendieron y ahora ya los nuevos ya dueños. Lo puedo, y es una, Yo por creo por... que es una inversión es una que todo una maravilla. Yo creo que para hacer blanco y negro es uno hombre. de los mejores yo programas que hay. Yo creo que todo fotógrafo tiene que invertir en ese, porque aparte es de por vida la licencia, entonces es una chulada. Es una chulada. En tu caso, Luis, ¿cómo es tu workflow? Sí, eh, sí, mira, yo ahorita, digo, mucho tiempo yo estuve trabajando y, y bueno, obviamente pues yo estoy desde el tiempo que era todo análogo y de alguna forma pues te acostumbras a hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Un poco retomando lo que comentaba Gustavo, ¿no? Yo prefiero trabajar lo más que se pueda en la foto, en la toma y no darle chamba a, a, al retoque, ¿no? Yo también en algún tiempo hice 18 revistas. Imagínate hacer 18 revistas wow. en las que tenía que fotografiar a veces 300, o sea, sacaba 400 fotos en un día, ¿no? O sea, obviamente con las variantes, ¿no? Eran, no sé, 30 platillos, pero me pedían 5 o 6 opciones de cada una, ¿no? Ahora imagínate diario retocar todas esas fotos. Entonces, durante mucho tiempo yo resolvía todo en el set y realmente no retocaba las fotos. Tal vez ya en la parte de... De, de la editorial, le daban un, 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 una corrección de color o algo así, pero yo procuraba que de, de origen fueran lo mejor posible, ¿no? Perdón, perdón que te interrumpa Luis, pero además, si eran para revistas si eran para editorial, esas fotografías tenés que hacerlas en, en transparencia, Exacto, la transparencia sí, no sí, le sí, corriges sí. absolutamente No le podías hacer nada. nada, no, exactamente, sí, 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 sí. Sí, yo tenía mi cámara de medio formato y, y sacábamos todo con eso, una Sensa 645, ¿no? Ya después que vino eh, lo digital, pues ya fue una bendición, ¿no? Entonces, pero aún así eh, yo, pues, dominaba más la fotografía que, que el retoque, ¿no? Entonces, también, aún así, yo procuraba este retocar lo menos posible las fotografías, ¿no? Y de alguna forma, pues, también te acostumbras a ese a ese quehacer, ¿no? Eh... eh te digo, todavía actualmente yo trato de que mis tomas ya eh, en, el, en el set salgan lo mejor posible. Y no de la hacer, cámara. Y no hacer el retoque. Pero bueno, definitivamente, pues está el Photoshop. Ahí es donde se hace la limpieza cosmética. Ya cuando es algo ya más para empaque y todo eso, pues ya ya tengo yo una persona que me hace la postproducción, un retocador y este... Y ya se lo encargo yo a él, ¿no? Pero sí, o sea, es la toma... Siempre utilizo yo este, el tethering a la computadora. Yo ya me ahorro el, el trabajo de selección. Yo hago mi, mis, mi selección desde, desde la toma. Yo digo, esta es la foto buena. Tal vez le pongo cierta calificación. Esta es la, uh -huh. la mejor. Dejo unas no tan. No la mejor, pero sí que sea alguna opción por si el cliente nos pide alguna otra cosa. Y, este, y tener como que un, un, una de respaldo, ¿no? Parece y siempre tenen... es importante sacar, si dices, aunque en el, el primer disparo digas, esta es la buena, siempre hay que sacar otra. Ah, claro. No falta, que, que, falta que, el que sí. se dañe el archivo. Y... Murphy es un desgraciado. Sí. Sí. <laughs> sí. el, Me llegó a pasar niño. y... Lo traemos aquí en la espalda horrible. siempre. Sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> ¿Y cuando haces, cuando haces tethering, Luis, qué usas? ¿El Lightroom o Capture One? ¿Cómo conectas la cámara? Ahorita, en mi trabajo, estamos usando Capture One. Y este, porque trabajamos con Sony. Eh, nosotros hacemos principalmente video Y bueno, después de, ese, de esos videos hay que sacar una fotografía, ¿no? Ahí en Kiwi Limón. Entonces, este, usamos cámara Sony, usamos el Capture One. Y en mi trabajo personal uso el cámara Control de Nikon, que siempre he usado el este, Nikon toda mi vida. ¿Y tu curso. caso, Gustavo? ¿Tu workflow cómo es? Es muy parecido al de Luis. Eh, normalmente en una sesión de fotos a veces puedes tomar 300 o 40 o 400 fotografías en una sesión de fotos y hay veces que el platillo pues, va evolucionando durante la sesión de fotos, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo otra vez el de la hamburguesa, ¿no? Este Con el económico, a ver, ponle un poquito más de lechuga acá, este, ponle un brillo más acá, eh, a ver, endereza el pan y vas haciendo disparos y vas viendo las correcciones y normalmente el último disparo es el bueno algunas veces que hay que salsear o chorrear alguna cosa encima del platillo y eso pues haces algunos disparos con un poquito más un poquito menos y eso y a lo mejor ahí tú tienes que decidir cuál es el que se ve mejor pero en general tu último disparo generalmente es el mejor de de, la, de tu serie de fotos y yo es muy parecido al de Luis yo ya desde la desde la sesión de fotos voy marcando cuál es la que me gustó para ahorrarme ese tiempo después de seleccionarlas y casi todo lo hago yo en Photoshop. Obviamente la recomendación es trabajar en RAW, en formato RAW. Sí. Uh -huh. eh, okay. Abro la, el, el archivo en el cámara RAW de Photoshop, le hago ahí sus ajustes de luces, sombras, saturaciones, este, vibrance y eso, ese tipo de, de monerías que 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 sí, una maravilla el cámara sí 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 y este después ya lo abro en Photoshop y le retoco lo que haya lo que sea necesario retocarle este, eh, alguna corteza de pan que está cuarteada yo la verdad es que no me gusta retocar mucho las fotos o sea eh, me gusta que se vea lo más natural que se pueda pero a veces que siempre sí hay algo que que, que retocar no este, a mí me gusta que se vean migajitas en los platos pero a veces hay muchas o hay una que no está donde debería estar y demás pero básicamente es así, ¿no? Este a mí me da mucha flojera retocar las fotos, entonces trato de que salga lo mejor posible desde la cámara para no tener que invertirle tiempo en el retoque. Bueno, pues ha estado de verdad, como nos decían, ha estado muy sabrosa la plática. Muchas gracias. Vámonos, vámonos a las a las preguntas de de todos los jueves. Aquí va a haber examen. <laughs> al cuestionario. A sacar mi libreta. Ya me voy de aquí. Pues o sea, <laughs> que si digo. No, no, está bien. Como, como si fueran. Me regañó el otro día Ben Olivares, me dijo, ah, yo no quiero, yo no hacía ni, ni exámenes en la escuela y me lo vas a hacer aquí. No, pero si es lo que les gusta y es, es lo, que ustedes, lo que ustedes saben, cualquier respuesta que den es la buena, no hay, no hay respuesta equivocada. Entonces, antes de, ahora sí que antes de, tenemos por aquí, déjenme, déjenme pasar este, este aviso que está muy bueno y les interesa a todos, a todos, por favor, échenlo ojito. Perdón, corrí el equivocado. Qué güey, ¿verdad? <risa> <risa> no tiene musiquita, pero pues miren, este es, este es un muy buen trip. Okay. Este es un flash que lo platicamos. Eh, sí. Es una maravilla, sí. vean qué precioso. Y sí. es el pro, es la versión pro, no se hagan bolas con el, 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 el normal. Los wow. patafondos que se quejaba, wow. Carlos, de que son muy <laughs> grandes. ¡hombre! Aquí también se va alumen. No, pues Por cómpralos en fotomecánica. Ah. Claro. Pues este es, este, es, este es el aviso. Y vámonos, vámonos a las preguntas, señores. A ver, Carlos, ¿qué hace que una foto sea extraordinaria? ¿Qué tiene que tener? Que, te, ah, que se antoje, lo dije desde el inicio, que se antoje la fotografía, que tú que tú puedas transmitir estos tres elementos que son a la vista, que es el calor, que es el sabor y, este, y el aroma de la fotografía. Entonces, si la foto no se te antoja, es decir, de que tú la ves, tú, tú como fotógrafo, dices, madre mía, me la quiero comer, algo no está bien en esta foto, vuelvo a intentarlo. Y un, y un tema aquí, si el ángulo no te gusta, muévete. Muévete hasta que encuentres el ángulo que a ti te guste. Claro. Bien. Gustavo. Yo creo que la luz, yo creo que la luz es, y, y, no solo en la fotografía de comida, eh, la luz es lo que hace la diferencia en una foto extraordinaria a una foto promedio, uh -huh. en un paisaje, en una fotografía de una calle, en una fotografía de un platillo, que la luz esté como debe de estar. Eh, en el caso de la comida, la dirección, el ángulo. El ángulo del platillo, lo que sea, o en otro tipo de fotografía, la hora del, del día, a la hora que fotografiaste la, la, la. a la hora que hiciste la fotografía, que le esté dando en el ángulo correcto a, a la fachada del edificio o al paisaje o al árbol. La luz es, para mí, es el secreto de una buena foto, lo que hace una fotografía extraordinaria. Luis? Sí, definitivamente, pues es lo mismo que, que dice Carlos y Gustavo, ¿no? O sea. Yo creo que eh, la fotografía pues tiene que hablar por sí por sí sola eh, y como dices, tienes que tú ver la foto y decir, híjole, esto yo me lo quiero comer, pero ya, ¿no? Entonces, este, obviamente eh, tiene que reunir, pues hay cuestiones técnicas que no puedes saltarte, este, ¿no? Definitivamente, pero bueno, yo creo que ya cuando tú dominas la técnica, ya eso sale como un poco medio por añadidura, ¿no? Y tú ya tienes que pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, este te digo, depende mucho del proyecto. Eh, definitivamente eh, tú tienes que captar muy bien la idea que tiene el cliente o qué es lo que quiere decir por tu fotografía. Este, que porque hable por sí sola, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que, que estamos haciendo videos, yo ya la, la diferencia que yo veo es que en una foto tienes que reunir todo. Y en un video tú tienes el recurso de movimiento, de comer, sí, que todos, escurre sí. líquidos, todo eso, y, pero en una foto no, o sea, tú tienes que no. ver, por eso se vuelve uno tan obsesivo en los detalles, ¿no? De que, sobre todo cuando haces empaque, ¿no? Hay cosas que de repente estoy sacando fotos de verduras, que, que hago, hago empaques de verduras congeladas, y haces un disparo y dices, híjole, no, es que ese granito no está en su lugar. Y así te puedes estar horas y no acabas. Y aunque el cliente te haya dicho, estoy ok, tú le sigues. <laughs> Entonces, realmente te vuelves obsesivo en los detalles. Y, y yo creo que la foto perfecta, pues es eso, ¿no? O sea, que te esmeres en los detalles, que te, eh, que te invite a ti a, a convivir, que eh, un ambiente, que te cuente una historia. O sea, una foto debe contar siempre una historia, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Correcto, dice Felipe uh -huh. Leazar Ángeles Castellanos. En mi punto de vista estoy de acuerdo con Luis. La foto sin retoque es lo mejor. Sí, yo creo que ahí es donde se ahí es donde se conoce al que es fotógrafo y al que no, ¿no? Sí, al claro. que es capaz de sacarlo desde la cámara sabiendo lo que está haciendo, uh -huh, al uh -huh. que después va a tirar y después si si hay sí. 6, 100 horas después de Photoshop va a obtener claro. una foto sí, claro, más o menos claro, buena, claro. ¿no? Sí, claro. la luz es, o sea, la luz es tu materia prima, definitivamente. haga claro. ¿no? retoques básicos e incluso, y, y en tema de clonación, en, en, en tema de Photoshop, es casi, a veces hay motas de polvo que tú ni ves. Claro. Y claro, hasta las veces, claro, ahí, claro. Es, ahí es cuando dices, oye, pues tengo que quitar esta mota de polvo porque no está padre, o sea, o un cabello que se le cayó a alguien que no no hay manera de verlo, <laughs> hasta que lo tienes claro, <laughs> en, peligro, en, la, sopa, sí, en claro, la pantalla, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. entregues sí, sí. esto así, entonces no hay forma de verlo. Tienes que meterte a quitarlo. ¿no? Claro. Y, y, y yo, si me permiten, eh, con mucha frecuencia escucho esto que me están diciendo ustedes, que la materia prima es la luz, la materia prima del fotógrafo. Yo creo que también lo es la ausencia de luz. Sí. Las sombras son muy bueno, importantes y adjetivo. las sombras son las que te van a dar el ambiente, la textura, hay... el, el todo. ¿no? Hay, hay, hablábamos de rebotadores, perdón que me haya adelantado, hablábamos de rebotadores en blancos o plateados pero también están en negros y esos te claro. ayudan a quitar Ajá. esto, a meterle un poquito de sombra. Y una vez preguntaba, y por qué es tan importante la sombra en la comida, no recuerdo con una chica elegí todo por un ejemplo. Tú, cómo quieres darte volumen en los ojos? Cuando, cuando te quieres dar volumen en los ojos, qué, qué haces? Pues me pinto sombras, claro, mete sombras en los alimentos y es lo que uh -huh. te van a dar volumen. No? Entonces claro. este, esto lo aprendí mi hermana, que es maquillista. Entonces me decía yo meto sombras y es fotógrafa también. ¿no? Entonces este las sombras son muy importante y a veces el, eh, a veces metemos luz pero a veces también la quitamos o la recortamos no creo que Luis mencionaba el tema del guacal lo que estaba haciendo oh, del guacal era recortar la luz estaba recortando la luz claro 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 y yo creo que eh, por ejemplo, en el caso de Luis y el mío, que venimos de la época de que no había de las cavernas, díganme. de las cavernas, él, no lo quería yo poner así, ¿verdad? pero bueno, ya que lo dijeron, o sea, cuando cuando la fotografía en una placa de 4 por 5 en transparencia y eso, así se publicaba la foto, la fotografía. No había Photoshop, no, o sea, lo más que podían, si se necesitaba retocar una fotografía por alguna razón, se la tenían que mandar a alguien especializado que, que casi. Con casi y con y que Era así. un trabajo brutal. Brutal sí. artesanal. entonces ya se perdió, porque esa, ya no hay quien lo haga, ¿no? Esa, esa cultura de, de que la fotografía tiene que salir bien de origen, yo creo que viene de la gente que trabajó con película a la antigua, digamos, ¿no? Porque no, no, no había de otra, padre. así era y no había de otra. Sí. Sí, en las 4x5 con una lupa ahí viendo a detalle etcétera claro. etcétera eh, con las latas estas de aire comprimido y un pincelito sacudiendo así de ser poniendo por zonas con la, la fibra uh -huh. óptica sobre el, el, el cristal esmerilado para saber etcétera. exacto cómo Tú. te va a quedar sacar eh, tus sí. porcentajes era, era un trabajo interesantísimo que, sí, 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 era, era que lo estamos oficio, perdiendo no era un oficio este pues, a, 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 a la antigua digamos no Sí. Claro. sí, digo, ahora puedes estarte. Digo, yo puedo estarme 10 minutos peleándome con el humo, ¿no? Es que yo quiero el, que el humo salga así, ¿no? Uh -huh. Y hay sí. gente que dice, no, pues lo pongo en Photoshop. Photoshop, sí. No, eso sí. No, no me no. gusta. <laughs> A mí no, tampoco me gusta. <risa> bueno, <risa> el splash, ¿no? Ya, ya, ya nadie hace splash el, como el splash. El splash es la más eso, sí, claro. Ahora Oye, ya todos hecho. son uh, una foto por acá, otra foto por allá, los pega todos y, todo y te lo... queda espectacular, ¿no? Claro, y eso no existe, sí. Sí, inclusive hay dispositivos que tienen unas un con un láser. Y, en... y te lo corta y en ese momento dispara, ¿sí? Te dispara, ¿no? Pero, ¿no? Pero eso ya eso ya todavía es antiguo, eso ya es antiguo también. Ahora ya avientas 25 piedrazos. Haces las sí. 25 fotos, escoge la que más te gustó, esta le recorta la, la, la armas de dos splashes, armas uno claro. solo. No, y ta también bot en botellas hacen lo mismo cuando meten las gotitas eh, del de, de 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 sudor, sudor de la botella, también casi va una por una, o a veces el, claro, claro. el ajonjolí igual sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Pero bueno. sí a ver, eh, Luis mencionanos ¿cuál es el fotógrafo que más admira? ya sé que todos admiramos muchos uno, ¿cuál es, el fotó cuál es tu fotógrafo que te ha influido más? Mira, yo, hay un, hay un trabajo eh, que, bueno, ya tiene algo de tiempo, no, no tanto, pero eh, este Carl Warner es un fotógrafo, bueno, y artista que hace maquetas con comida. Uh -huh. Entonces, hace unos paisajes con alimentos y es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, ahí el quehacer realmente de, de él se refleja en una planeación impresionante de... Montar una maqueta con un paisaje, con, pura, con puro, puras cosas de, de comida, que a lo mejor el árbol es un brócoli, este, una oh. cajita que son con macarrones o pasta o espaguetis, todo eso, y realmente es algo impresionante, ¿no? Entonces, este, digo, hay, hay, hay fotógrafos que Michael Ray también me gusta mucho, que es ya de, ya de los de, de antes el estilo de los fotógrafos de Donna Hay, me gusta mucho. Y este, pero este fotógrafo se me hace muy bueno, eh, te digo, es una, lo, se lo recomiendo mucho, se llama Carl Warner, y si tienen oportunidad ahí de, de ver algo de él, es bastante interesante, ¿no? Sobre todo que cuando uno se da cuenta de lo que es, por ejemplo, uh, armar una foto de empaque trabajando con ingredientes, Híjole, de repente tienes y ya vas a poner el último y se te cae todo y no, se eso re... todo, es horrible. Es horrible. Entonces, realmente el trabajo de él realmente es extraordinario, ¿no? Y hay otra fotógrafa que se llama Beth Galton, que hace eh, yo vi un libro de ella cuando, cuando fui con mi libro a, a la premiación en China, y es una fotografía de comida, pero todos son platos cortados a la mitad, con la comida adentro. Es bien padre. Ya puede es. tener una taza de café y tiene la taza cortada, pero el líquido se sí, ve ahí adentro. Sí. Sí. Y es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, creo que es, 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 tiene un mérito extraordinario todo el trabajo de, de ellos dos, ¿no? Gustavo, ¿en tu caso? En mi caso, no es un fotógrafo que se dedique a la comida, pero es un fotógrafo que admiro muchísimo, es Sebastián Salgado. Yo me acuerdo la primera vez que vi las fotografías. De ha Sergado en una exposición en el Museo de Arte Moderno aquí en México, en un formato gigantesco en blanco y negro de su serie de trabajadores, se me cayeron los chones. Este, me impresionó muchísimo y toda su historia de vida, todo el, eh, su, su proyecto de vida que ha llevado a, este, adelante y la, la última, el último proyecto que ha hecho sobre el planeta y las comunidades. Este, alejadas del, del planeta, los animales, los paisajes, la naturaleza. Ah, para mí es un mago. Y el blanco y negro que maneja, y eso también me, me encanta. Este, como fotógrafo documentalista, este, es yo bien. lo admiro mucho y la bien. verdad es mis respetos. Sí, sí, sí. caso, Carlos, yo tengo. Eh, me, cuesta, me cuesta mencionar uno, pues tendré que mencionar ¿Sí? dos. <laughs> este, bueno, mucho de la línea con lo que dice Gustavo, es, es bien curioso. Yo, yo veo mucha fotografía de boda mucho retrato. Entonces, eh, mucha de mi inspiración en la fotografía de Gastro viene de un fotógrafo que para mí es, es una es, es un as dentro de la fotografía de boda, que es Fer Juaristi. Es un, es un chico de Monterrey que hace unas cosas espectaculares. Es espectacular. con, foto, con fotografía de, de boda es espectacular. Ese eh, es uno de los fotógrafos que admiro mucho, su, su capacidad creativa. Lo tuve en un live y, y platicar con él es espectacular. Este, él es uno, la, la forma en la cual... Eh, coloca las parejas, cómo juega con los contrastes, con los ángulos, con los elementos, con la luz, se me hace fabuloso y, y para mí es una fuente de inspiración que aplico en gastro. Y eh, si, si quisiera un tema eh, específicamente de gastro, hay un, hay un fotógrafo que se llama Andrew Scrivani. Que es eh, editor de la parte de. Ha sido por más de 10 o 15 años el fotógrafo en la parte de. para New York Times, ¿no? Que es, que es su, su trabajo principal de fotografía gastro, ¿no? Entonces, su historia de cómo empieza, eh, que, el tema del amor que le tiene a la comida, cómo ha ido desarrollando su estilo, me fascina y el estilo de fotografía que tiene es una fotografía muy real, muy, muy auténtica y, y es una de las personas que a mí me, me encanta y, y admiro muchísimo en el tema de gastro bien este es este es tu Instagram para quien te quiera seguir oh sí fotos mentales ahí está fotos mentales y, y, y vean el programa de verdad tu programa me encanta Gracias. muchas felicidades no, no 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 lo no lo he visto siempre he visto unos cinco o seis capítulos sí. tengo dos años ya con el voy voy sí. para el episodio y 98 la siguiente semana bueno. Tengo dos años. Antes de que se pusieran de moda todos los lives que había, eh, empezábamos con estos programas de entrevista. Algún día espero platicarles el por qué nace este programa. Pero, pero ya, va, ya, va, ya tengo dos años y estoy cerca de llegar al episodio número 100. Que me encantaría sí. tenerlos a los tres por separado dentro del live, que sería genial. No, pues, qué qué privilegiante. <laughs> eh, no, estaría yo feliz por mí, la verdad. Ya, ya cerramos aquí, está grabado. <risa> ok. <risa> a ver, si te quedas solamente con un lente, ¿cuál y por qué, Carlos? ¿Quién Vamos. yo? ¿Con uno? Sí, eh, lo acabo uno. de decir. Le acabo de decir ahorita el 50 milímetros macro, ¿no? Nada este lente más. ya no existe, o sea, está fuera de mercado. And, este fotógrafo que les decía de gastro es Andrew Scribani, lo, lo recomendaba mucho, yo lo compré, lo pedí en Japón, me costó 3 mil pesos. Hace un ruido abismal, como parece que tejera avispas adentro. Es sí. muy, muy viejo, pero, pero me da una nitidez que, la verdad, es espectacular. Yo, yo antes creía que mi salto greal era el 24-70. Cuando escribí este lente para gastro es una maravilla. Me, me Oye, fascina. pero teniendo el 65 de Canon, que es una cosa yo lo espectacular. Sé. Yo Y el 100 milímetros también. No, o sea, no, el 65 o sea, es un lente de, de, de concurso. Por esto, la única razón por la que yo me iría a Canon sería por ese lente. <laughs> yo estoy, es como estos primeros amores que se te Es muy difícil que lo sueltes, la verdad. Yo creo que el día que deje de funcionar tendré que pensar en otro. Pero de momento, este 5 aparte es muy liviano, es muy fácil de tras O sea, para mí es genial. O sea, Estoy feliz con este lente. Lo encuentran sí. en eBay, por o sea, ya no existe, lo encuentran en eBay y ahí. Tiene que ser el usado ahí. a fuerza. ¿no? Es, es usado, es usado y vienen unas calidades. Tengo cuatro años con él. Este, nah. les digo, lo, lo compré en eBay, lo encontré, me costó tres mil pesos, venía de Te Japón. Yo que fotomecánica lo tiene. Eh, ojalá, si lo tiene sería genial, quiero otro más, por favor. Gustavo, tu lente. Yo creo que el 105 de Nikon, el macro 105 2.8. ¿O el anterior? El BR, el BR es VR. el que tengo y me, me funciona perfecto. Me, o sea, la verdad es que, como lo comenté hace rato, me impresionó la nitidez que tiene y es muy versátil. este Lo he usado para retrato, lo he usado para fotografía de naturaleza y sí. obviamente para comida. Entonces, yo, yo creo que es excelente. O sea, si me dieran a escoger uno, ese sería excelente. Sí, el 105 anterior. Muy, muy bueno para macro, pero si quieres hacer retrato con él era una verdadera porquería. Uh -huh, uh -huh. Y este BR es, es extraordinario. Una belleza, sí. uh -huh. En tu caso, Luis. Pues mira, yo, ahora sí que yo tengo varios preferidos, pero definitivamente también el 105 para publicidad, los empaques y todo eso, el 105 macro de, de Nikon, el 28 se me hace buenísimo el bokeh, la calidad que tiene, la definición. Se me hace realmente extraordinaria, ¿no? Para editorial yo sé mucho tiempo 24 120 ese creo que como tenía que hacer tomas abiertas cerradas eh, y, y tener que mover ese era como mi lente también de batalla y este y también me gustó mucho y en algún momento antes de que me lo robaran. Usé mucho el PC de, de 85 de Nikon. El 85 es una maravilla, yo lo tengo. No tengo un lente más de mayor definición que este. Sí, ese es lente. algo impresionante. Y aparte, qué, suerte, qué suerte que lo dejaste ahí abandonado y yo lo encontré. Sí, porque podías lenzado, hacer efectos sasto. que ahora lo tienen otros lentes, tipo el Lens Baby y eso, el enfoque selectivo y eso. Sí. Podías jugar mucho con él y, y la verdad te, estaba muy padre, ¿no? Pero... Pero sí, yo creo que ahorita el 105 es el que... El macro, que no, todos, eh, todos dijimos sí, macro. macro ¿no? sí, todos sí, sí, dijimos sí, macro los tres, qué claro. interesante. Sus accesorios, Luis, ¿cuál es tu accesorio favorito? ¿Accesorios? Pues también muchos. No, 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 uno, uno, uno. <laughs> Fíjate que descubrí este, este... Es uh, una luz LED sí. de Aputure. Y no sabes qué maravilla, ¿eh? o sea, tienes cualquier color de, de, de iluminación, puede subir, bajar, este caberle la temperatura, todo eso, y eso te permite como que de repente en algún bodegón y someter medio por atrás de algún alguna bebida o, o, o allá en el fondo, todo eso, yo creo que cuando estás trabajando en una mesa, te puede funcionar súper bien, y este, digo, eso puede ser también, a lo mejor este, Solo pero a yo maravilla. le voy Este, este es el que es una mm -hmm. verdadera Exacto. maravilla. Sí, sí, sí. Y, y no es que estuviéramos preparados, pero fíjense <ríe> que <ríe> ¿Qué creen. ¿Qué creen? <laughs> Luis nos enseñó esa lamparita al inicio del, de, de, antes, antes de iniciar la transmisión del programa, y Karen Edelbay se movió a toda velocidad y tenemos 10% de descuento en Uy, fotomecánica. Wow. Pues yo creo... entren a esta liga que está apareciendo ahorita en pantalla ahí podrán ver esta lámpara que nos recomienda Luis que está de verdad extraordinaria y nos, nos avisan que tenemos un 6 un 10% vi que había seis comentarios, perdón un 10% de descuento si la quieren aprovechar está a todo dar ahí está la liga ahí está la, la página para que la vean no me ven, estoy comprando esto. Hay 10%, hay que aprovechar. Sí, 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 sí. <laughs> Gustavo, tu accesorio. Yo creo que estos espejitos, estos espejitos son, yo me voy a, a, la, a la era antidiluviana de esa lamparita, yo uso estos espejos para la fotografía de comida y la verdad me permiten un control en, en al, como les decía hace rato, mi, mi luz viene desde atrás. Y la parte de enfrente que queda sombreada del platillo, pues hay que rellenarla con rebotes uh -huh, y demás. Uh -huh. Y estos espejos te permiten dirigir la luz a lugares muy específicos. De un lado tienen aumento y del otro lado son planos. Entonces tú tienes la opción de decidir, de acuerdo a tus necesidades, si rebotas si una, la concentras una, o concentras la o labres? La o uh labres. -huh. Y eh, hay de distintos grados de aumento, entonces puedes concentrar más la luz o menos. Este, hay unos más grandes con, con pie. Esto yo siempre digo que es la aportación del mundo de la belleza al mundo de la fotografía, porque son, los compro en, en tiendas de, de artículos de belleza, o son este, eh, espejitos para el baño, para maquillaje y esas cosas, y te sirven desde meterle luz por atrás a un vaso de una bebida, algo así que, que, que se vea transparente y demás, hasta rellenar este, platillos mm -hmm. por adelante sí. en huequitos muy específicos. Darles una, unas de luz muy rasante y que se le vea una textura muy rica y demás. Este, este, yo creo que es el accesorio que más, más me gusta recomendar. Oiga, no me fui, bueno, se me acabó la batería. Déjenme, <laughs> déme dos minutos. Se me acabó la batería. Voy a cambiarlo y te respondo. Permítame. <laughs> un Morfi, ¿no? Es ¿Por como, ahí? Es, sí. Es como cuando en vez de irte a la tienda de foto, te vas a la tienda de donde venden cosas para baño y todo eso, sí. para los espejitos. ¿no? Sí. Fíjate sí. que hablábamos hace rato de. Mencionaba Carlos que las bolsas de, de papas eran muy buenas para reflejar y todo eso. Yo tengo la manía de que cada vez que me subo a un avión, cuando procuro ser de los primeros en subir, me voy robando Ajá. las bolsas de vómito. Y de y bajar voy haciendo lo mismo aquí. con todas las que dejan porque ya nadie se no, en los aviones. Macías, sí, así, así es, ¿no? Es, me claro, imagino. Macías. Y sí. son aquí, aquí tienen los restos de una. No saben qué extraordinario. Claro, siempre y cuando ver, no la hayan usado. Sí, sí, pero claro. es un extraordinario difusor. ¡Órale! ¡Guau! Wow. ¡Y están ahí en los aviones! Y Con razón, y están... la última vez que me mareé en un avión no había. ¡No había! <laughs> sabemos, ¡Pasó ¿no? Fragoso, ¡Pasó fregoso! pasó qué, ¿Qué buena son? Luz. Todas. son una verdadera maravilla. Ahora sí, Carlos, ya. tu accesorio. Pero, no, me voy a comprar, pero ya regresé. Son, eh, lo mencionaba ahorita, es, es un papel mampara que utilizo. Es este cartoncillo, ¿no? Literal, es de un tamaño... El bueno, sí, sí, el Fomor, exactamente. Lo pueden comprar de tamaño... Es inmenso. Y, y lo versátil de ese tamaño es que me da a mí la, la posibilidad, de uno, son, son luces de rebote que utilizo mucho, pero yo puedo recortar, los hacen o sea, blanco, pero este es negro y yo lo puedo recordar en espacios, en, en los tamaños que yo quiera. Entonces uh -huh. voy voy jugando con este artículo que la verdad te cuesta, creo que la, la, la placa 100 pesos, y puedes sacar un chorro. Y ayuda muchísimo para la fotografía de para la fotografía gastro en temas de rebotes, uh -huh. pero también y, y la versatilidad que les mencionaba ahorita. no Si yo lo quiero más chico, en el mismo set lo corto y lo hago más chico, o, o, o lo doblo, o, y no tiene ningún tema, ¿no? Entonces, para mí, uno, este es uno de varios, de ahí te dijera algunos temas de máquina Es foam, o papel mampara o foamboard, que decía Luis, y este súper versátil económico. Hay unos que son doble cara, es decir, por un lado blanco y por uh -huh. otro negro, este, uh -huh. y son súper versátiles porque los acomodas según tus necesidades y tus requerimientos magníficas recomendaciones, super... magnífica sí. recomendaciones las doy por parte de los tres muchas gracias, ¿Cómo, ¿cómo llevan su equipo? ya nos dijo Gustavo que él compra jetas para poder llevar su equipo, ¿cómo lo llevas tú Carlos? qué espléndido Gustavo qué claro, bueno, bueno, yo no llego a tanto todavía pero bueno este... tengo, tengo de distintos colores para el antojo del día depende de la ocasión sí, este dos formas, yo lo llevo, tengo una maleta que era, es pues, una maleta de viaje literal pero es por el tamaño este, como les mencionaba, en, en, hace una parte estoy buscando hacer un equipo mucho más pequeño para no llevar la maleta más grande. Lo llevo en esta maleta donde me caben los, los flashes, donde me caben los estos rebotadores que les mencionaba. Todo el equipo lo llevo ahí. E, eh, aparte y lo, van separados. Mi cámara va tengo en una mochila, en una backpack, y ahí va mi cámara con los lentes. Y los fondos, como son pequeños, los llevo, perdón, en un porta ay, portaplanos. En un porta eh. no, porta exactamente. Mm, okay. uh -huh. En tu caso, Pero, Gustavo. Pues mira, yo la cámara normalmente la, la llevo en un backpack de Low Pro. Este se me ha hecho, digamos, la mejor forma de transportar la, la cámara por comodidad, por que me cabe los, los la, el cuerpo que tengo y los lentes que tengo, ellos todo caben ahí más los accesorios y demás y es muy cómodo para no andar siempre los fotógrafos nos quejamos del dolor de espalda de andar cargando equipo y demás. Y, por ejemplo, en locaciones y demás, el equipo de luces, eh, los tripies y eso, me conseguí en el Sams o en el Costco una maleta de rueditas que tiene como doble compartimiento. Entonces, en uno meto los tripies, en otro meto las lámparas y las campanas y demás, y tiene rueditas, entonces no ando cargando. Es chula, este, chula, sí. Y algo, algo que siempre llevo a todos lados es un diablito de esos plegables. Ah, son súper buenos oh, sí. porque te alimentan sí, sí, la resistencia sí, sí. de una forma para cargar equipo y demás. No lo tienes que andar cargando en los hombros. Los sí, sí, sí. Y sí. La verdad la, la, la columna vertebral la agradece. El, el Lomo Sapiens lo agradece. <laughs> el <lomo> sapiens, sí. <risa> <risa> uh -huh. Lo malo es cuando te tocan escaleras y entonces tienes que cargar el, el equipo escalera. y el garrito. <laughs> mira, no hay elevador. <risa> <risa> es el piso 10. ¿En ¿no? tu caso, Luis, ¿Cómo <laughs> llevas del equipo? este Sí, mira, yo también para mi cámara tengo una Low Pro también de backpack, ahí como te digo siempre eh, uso la computadora para, para descargar las imágenes entonces me permite tener la computadora, llevo ahí el cuerpo con algunos lentes y si ya tengo que llevar dos cuerpos o, o más equipo, tengo también otra low pro que es un poco más rectangular, más grande y ahí ya puedo meter más cosas de equipo, baterías, tarjetas flashecitos todo lo que necesite y de equipo de iluminación, realmente el equipo que yo tengo eh, tiene la maleta dedicada para el equipo y tiene unas llantitas, entonces me ahorro el carrito de Gustavo. Bien, pues señores, ahora me toca a mí presumir y hablar de mi accesorio que recomiendo. Todos los jueves yo recomiendo un accesorio. Y voy a empezar con un poquito de historia, porque pues, esto viene también de la época antidiluviana, como estaban... Órale, Gustavo. Todo el giro y toda la cosa. Esa es tecnología, eh. Sí, 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 Ahora nos está presumiendo la cocina y al rato Exacto, nos va a llevar a la ¿verdad? habitación, cuidado. Sí. Y, y ahora pues ya Pues yo usaba estas, estas pilas de Quantum. Ah, ok. Enorme, pesada, muy buena porque de aquí puede sacar energía para la cámara, para el flash. El flash recicla mucho más rápido y jala muy bien. Después cambié por una más modernona, pero no aguantó mucho, se me descomponió muy rápidamente y medio que chafeó, la, lo lamento. Y cambié ahora a esta, la Godox. Oh, estos oh, okay. chinos malditos son unos genios. Oh, okay. Sí, de verdad. Son sí, 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 verdaderos genios porque la, la, la pila es, puedes traer dos o tres pilas, uh -huh. puede, tiene, tiene dos, tiene, ay, ya, ya, luego se la pongo. Tiene para dos, dos salidas. Entonces, una la puedes mandar para alimentar la cámara, otra la puedes mandar para alimentar el flash. En una puedes ponerle el adaptador USB, en la otra, también le puedes poner otros, otros, otros accesorios, y estas cosas son sensacionales, sobre todo cuando tienes que ir al desierto, a la selva, lejos, y no andar cargando tantas pilas, con que te lleves un paquetito de pilas para ponérselas al, al speedlight, con esto estás alimentando todo a todo dar y este es este es mi accesorio que yo le recomiendo es el propac pb 960 que es, es es la evolución de estas cosas cómo se han ido dando les digo yo empecé con estos Quantum grandotes pesados incómodos y ahora pues estas cosas que además yo ando con dos de estas pilas y pesan un poquito más que un paquete de de, 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 de cuatro pilas de doble a y es una verdadera chulada. Lo cargué hace como dos meses y ahí sigue manteniendo la carga perfectamente. Este es, esta es mi recomendación el día de hoy. Y bueno, pues, señores, ay, ya nos ya llevamos más, más de dos horas en esto. Así Muchas gracias. Y todavía pues, estar... Y quedaron muchos a... temas ahí, ¿eh? Sí, Pero aquí nos decían que tendríamos que hacer una segunda parte, seguramente sí, porque sí. además ha estado, son ustedes sensacionales, ha sido una charla de verdad extraordinaria, son unos fotógrafas, asasasasos, <laughs> ha sido una charla de verdad muy rica. Yo pronostiqué que esto iba a ser una charla muy rica y creo que la gente lo ha disfrutado, el número de participantes se ha mantenido a lo largo de toda la transmisión. Muchas gracias, gracias a Pavel Ortiz que nos ha acompañado. Eliud Gil Samaniego, otro fotógrafo sasazo, embajador de Tamron, eh, NPS, que además te mandamos un abrazo muy grande, todo nuestro cariño ante la pérdida reciente de tu señor padre, que, que tragedia, lo lamentamos muchísimo, mi querido Eliud Te mando un abrazote hasta allá donde estás en el norte de la República. Pavel Ortiz, uh, Arturo Aro, Jan Ortega, Alexander Bursel, Alexander que estuvo con nosotros la semana pasada, Roberto, Roberto Maya, eh, Erika Leska de Bolaños, uh, Juan Luis Hernández, Laura Díaz, uh, en fin, a todas las... Enrique Noriega que por aquí está y que dice que Carlos invita a cenar. <laughs> Pero que nos deje cenar, que no se ponga a tomar fotos, ¿eh? que no se <laughs> <diriste> nada más. <laughs> ah, es que mi esposa te escucharía y te va a decir: tienes toda la razón. <laughs> Eso es lo sí, malo del sí, fotógrafo sí. gastro. ¿eh? Somos Dice, odiosos a la hora de la comida. <laughs> Dice Eric Espíritu: qué buen sazón tuvo esta plática. Sí, ese sazón se lo dieron nuestros tres invitadazos del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos despedimos. No, eh, Ramo, la verdad, la verdad para mí ha sido una, una delicia, este, un banquetazo esta plática que hemos durado eh, dos horas que a mí se me han ido pero volando y, y, y la verdad les agradezco a ti como fotomecánica por la invitación, por considerarme dentro dentro de, de para poder platicar de una de las partes que me apasiona un chorro que es la fotografía, Gastro y a los dos invitados que la verdad o sea, un honor estar al lado de ustedes, un honor estar compartiendo estas, estas pizarritas, ¿no? Este, esta parte digital. Esperamos, esperamos, esperamos verlos en un live. ¿eh? Les digo ahora, tanto a Gustavo como a Luis y a ti, Ramón, son invitados. Encantado. Este, y la verdad, un honor para estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, de verdad. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo, querido amigo. Ramón, muchísimas gracias. Este, Encantado. La verdad es que eh, a mí hablar de mi chamba me fascina. O sea... Y, y encontrar gente con la que platicar de, de la fotografía y de la comida y eso también es una delicia muchas gracias a, a Fotomecánica por organizar estas pláticas Carlos un gustazo conocerte no, no, cono, no te conocía, no conocía tu trabajo y me parece padrísimo a Luis pues, pues nos vemos todos los el días <laughs> los puedo yo decir, es el mano. mismo cuarto no se han dado cuenta sí. la pared están a un lado <laughs> si ahorita Mira, se gira si va el, a Sí, Tengo comenzón, ráscame aquí atrás, sí, por favor. Sí, sí, exacto, sí, sí, este, sí. Tenemos más de 10 años de conocernos y la verdad es que, me, 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 un, por un lado, es una amistad que, que, que aprecio mucho. Eh, cuando nos juntamos y platicamos de, de fotografía y eso es un, es un goce. Y yo estoy en Kiwi Limón gracias a, a, a Luis y es algo que agradezco mucho. La fotografía de comida me fascina, es mi pasión y no me podría dedicar a otra cosa, eh, eh, lo amo es, es, es una maravilla poderse dedicar a esto. Pues muchas gracias gracias por habernos, por tu generosidad de compartir tus conocimientos con nosotros hoy, igual Luis, muchísimas gracias, qué privilegio que hayas estado con nosotros. No hombre, pues gracias, oye sí, les agradezco sus palabras y, este, y créeme que para mí fue un gusto ya hace algún tiempo me había invitado Karim para que estuviera con ustedes era medio sacatón, por eso de, de hablar en público no se me da, pero créeme que ahorita ya, ya quiero estar en otro ah, Padrísimo, padrísimo porque lo vamos a hacer, en ¿eh? un futuro no, no muy lejano, adictivo, ¿eh? hay que hacer la segunda no, parte O sea, creo que hay mil cosas que, que podemos seguir platicando, y Carlos, créeme que también este tu trabajo se me hace extraordinario y, este, y bueno, es desde los nuevos talentos Gracias. Y, y creo que ahí vas, hay, hay, hay mucho también que aprenderte a ti de las nuevas tendencias y todo eso. Y este y pues, Ramón, un super agradecimiento a Fotomecánica Bolaños también. este Qué bueno que hagan esto. Créeme que eh, nos dejan muy buen sabor de boca. Y, y pues sí, o sea, compartir la pasión por la comida. Creo que ahorita a la gente le encanta volcarse ya, al, más con ahora de la pandemia, la comida es un común denominador y, y, y con la fotografía, pues qué más. Dos pasiones que se juntan. Pues qué mejor que, que compartirlo con ustedes, ¿no? Pues sí, y fíjense como dice, como dice José Ortiz, que dé con hambre de más conocimientos, qué grandes maestros, <laughs> totalmente de acuerdo contigo. Y ahora sí, pues. A ver, a ver qué cenamos porque después de todo lo que platicamos hoy ya ya se hambrita, más de hambritas sin sí, sí, dudas. Sí. Señores, de nuevo muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en casa. La próxima semana otro temazo extraordinario, wow. eh, fotografía de espectáculos y miren nada más que wow. cartelazo wow. tenemos a Tony François. A Fernando Aceves, ni más ni menos, y a Gabriel Pelusi. No, 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 va a estar buenísimo la, la, la semana que entra. Esto es aquí en hiperfocal de fotomecánica, donde no lo queremos pierden. que todo quede en no. foco. No se lo pierdan porque va a estar... Muy, muy bueno. Todos vamos de espectáculos y todos decimos de repente, yo quisiera hacer fotos de esto. Y estos son los verdaderos profesionales que están metidos en esto. Así es que va a estar buenísimo. De nueva cuenta, gracias Carlos, gracias Gustavo, gracias Luis. Y sobre todo, gracias a ustedes allá en casa por habernos acompañado. Gracias a todos los que han estado participando, sus preguntas, sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Y como todos los jueves, insisto en esto. Por favor, cuídense mucho. La pandemia continúa. Cada vez tengo, yo me toca tener gente más cerca que ha estado infectada. Recientemente yo fui expuesto a, 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 esta, a esta enfermedad. Afortunadamente no pasó nada, pero cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. La pandemia ahí sigue. Y queremos que estén ustedes con nosotros el próximo jueves. Gracias. Perfecto. Muchas Muy gracias. Muy buenas noches. Descansen y buen provecho en la cena que va a estar buena hoy. Va <laughs> oh, buenísimo. Bye oh, bye. Gracias a todos. Gracias.